¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Media Punta. Estamos en este jueves 21 de marzo. Tenemos un programón. En esta jornada vamos a hablar de muchos temas y tenemos un tremendo entrevistado, pero... Ustedes, si nos siguen en las redes sociales, ya lo saben, para quienes nos están viendo eh, recién eh, por YouTube y por las diferentes plataformas, ya lo vamos a presentar. Vero Bianchi, ¿cómo estás? Señora muy bien, Vero. Muy bien. Muy bien, muy contenta de estar acá porque nos visita un muy buen invitado. Hace rato que... No, sí, estuvimos invitados hace como dos semanas, ¿no? Estuvo sí, estuvo Ramón, Ramón, Ramón Fernández, no. Esteban Paredes. No, no, sí, yo digo, ahora en los últimos capítulos no habíamos tenido invitados y ahora trajimos uno azul. Es verdad. Azul. Así que para que estén preparados y además vamos a hacer la previa del partido de Chile de mañana. Va a jugar Chile a las 16.45 este viernes frente a Albania en el debut de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena. Eh, todavía no vamos a revelar quién es eh, nuestro entrevistado por favor, primer plano, Nicolás Perich, que no está ni ahí con el programa. No ¿Eso? No está con los audífonos, no te hay acercado al micrófono. Puedes subir la historia. estáis subiendo la historia? Acércate, po, para que la gente te escuche. ¿Al lado tuyo? Sí, po. ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien. Estoy resfriado. ¿Por qué, weón? Po? Se me caen los mocos, po, weón. Hace tiempo que no te pasaba eso. Sí, pero bueno, uno es firme, po. No me enfermo, no me enfermo nunca, así que me voy a llegar a tomar un pisco de agua. Oye, ¿tiene que ver con el festejo de cumpleaños de Mavi, este resfriado? Buena pregunta. Puede ser ¿o no? No. ¿No te taparon las patitas? No, no, porque no nos gustamos temprano, porque el otro día había clases. Ya. Entonces, gente decente. Igual. ¿Y no qué fue le... la EMA. Espérate, ¿qué le regalaste a Mavi? No, este cumpleaños? es importante. Más, que, que, más a... que todo, amor, Lo mucho cariño. Pero tú dijiste ese día, cuando estábamos acá el lunes, dijo, dijiste: Llego a la casa y cagó. ¿Eso, sus palabras textuales? Sí, no, mentira, fue mentira. La ya. chica está desparramada de en la cama esa hora. O sea. Sí, que si se levanta a las 7 y media de la mañana y después se va al gimnasio. No, si es de verdura. ¿Y tú no vayas a dejar a la Emma al colegio? ¿Para qué si ella va a ser al gimnasio? O sea, tú te quedas durmiendo. Pero es que el Nico llega muy tarde a la clase. Sí, casa. pues, bueno, y yo no me quedo dormido. Yo sabía que ahora no me quedo dormido a las 4 de la mañana. ¡Ah! No me puedo quedar dormido nunca. ¿Y qué así, güey? Puta, me rasco las vagas, güey. Miro el techo. De repente. ¿Ves tele? Sí. Estoy viendo. ¿sabes qué? Estoy viendo una. <laughs> le encontré la vuelta a la weá. Estoy viendo una serie en Netflix del de, El Avatar, el Amo del Viento, una weá. Es tan mala que voy, me, voy en el capítulo 8. Estoy durmiendo increíble. Me quedo dormido como a la media hora. Bien, ahí está. Nicolás Perich, sí, presente señor. en esta jornada. Ya Aquí estamos. ¿Te quedaste fijo porque tuviste una semana en que.? estaba ahí Estabas renegociando sí. tu contrato, parece con Media Punta, es que no venías. Pero no. ya está ahí. Ah, me quisieron echar. No, sé. no porque no la gente nos decía. La gente nos decía qué pasa Míralo, con Nico Pérez. Ah, sí, no, uerita. pero por eso ya, ya. está ahí confirmado. Listo. Ya está ahí. No engomado, no, no güey. Para la temporada 2024. No vengo más, güey, ya nomás. Ya, somos más de 200 personas que se van conectando a esta hora. Seguramente vamos a llegar a mucha audiencia eh, durante esta jornada. Pero vamos a presentar a nuestro invitado. Te propongo, Vero, da una característica de nuestro invitado. Es muy alto. Nico Perich, suma otra característica. El rey de las canilleras ajenas. <laughs> <laughs> es defensa. Hoy está en la Universidad de Chile, uno de los equipos que está en la parte alta de la tabla. Damos la bienvenida acá en Media Punta al defensa, Ignacio Tapia. Bien, un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Bienvenido. Es que para ver, <laughs> weón, mide un metro diez. No, 1,90 mides. 1,90. Eh. Pero que para ti todos, güey, son altos. No, no es fácil encontrar un chileno 1,90, perdóname. No sabemos si es chileno. Si es chileno, nació sí. en Concepción. Si es chileno. En chileno. Hualpén. 100%. ¿Cómo, ¿cómo estamos, bueno? Ignacio? ¿Bien? Todo bien, tú? Bien, todo bien. Qué bueno. ¿Te gusta bueno. esto de, de la entrevista, de, de estar en estos programas? No estoy muy acostumbrado, pero se puede. Pero se este, puede. este ideal, pues, weón, aquí no... Trabajado. No, ¿cachamos qué pasa? Sí. Acá sí, esto no es como un programa, sí sino es más bien pasó? venir a... No, aquí... A pasarlo puta. bien. Y tú nos dijiste que conocías el programa, ya habías visto Media Punta. Sí, vi un par de capítulos anteriores. ¿Y qué te, te pareció? ¿Te reíste? Me reí. Me sí, reí, que sí, entendiste como relajado. Chistoso, entonces, bueno. Está bueno, está bueno. Oye, y cuando llegaste a la U, esto de la, de la entrevista, porque en la U es más habitual de ir a conferencias, no. ¿la peleaste un poco o dijiste ya vamos? Al principio tuve que ir. Tuve que ir, ya que era refuerzo y todo, tuve que ir un par de entrevistas y ya el resto me costaba igual. El, el cambio de Guachipato a la U en tema entrevista, en tema gente, mucho mayor. Entonces, iba a poco. ¿Hay multas y que no van a las conferencias o no? A mí no me sacaron, así que no ah, sé. Ya. Que, no. Pero, no que si, pero nunca fallaste, siempre que te mandaron fui. Siempre que me mandaron fui. Ah, te mandaron obediente, fui. Y, obediente. Claro. No, pero es que, hay la cara, que se pueden bien. negar. La cara, hay hay veces que habían dos opciones y dije, no, manden a ese mejor que a mí bien. y. Me pero, pero vas agarrando confianza con, con el tiempo. Sí, de a poco. En el y principio igual no costaba. ¿Cuánto tienes? 25. 25. Recién, 20, lo cumplí en febrero. ¿25 recién cumplí? 25, sí. Claro. Se va a ir es un cauro chico. Oye. Está bien que nunca le saque el kit. decir ¿Sí? por qué no. Si aparte los medios sí, no. Sí, te sirve. Si los periodistas igual. sirve. Un, sí, Eso obvio. es muy bueno lo que Eso. tú dices. Porque sí, algunos tienen miedo a hablar. Que ah, no. todo lo contrario. Es que ustedes, o sea, los, los periodistas, son muy pesados. Mientras weón. más cercanía sí, bueno. haya. Menos te... Ya, o sea, pero, pero, pero nosotros somos periodistas, estamos acostumbrados a esto, pero también ponte en el lugar de alguien que no está gusta, acostumbrado, claro, a usted a usted igual son, es difícil. A ustedes dos les gusta mucho el micrófono. ¿Sepo? A nadie le gusta más que a mí. No sé. No estoy tan seguro. La Vero viene de tres programas seguidos, seguido. hoy día. <laughs> la Vero se mandó tres micrófonos hoy día. Claro, en vivo. ¿Estáis contentos <laughs> hoy por, por este momento de la U? Me imagino que ya... Un poco más liberados de todo lo que han vivido en los últimos años, ¿no? Sí, mucho más contento. Igual lleva poco de principio de año, pero han sido puras victorias, eh, semanas bonitas. Eh, y nada, estamos cómodos, estamos felices, así que yo, yo igual, feliz por el grupo, por el club también. Oye, Dani, y a diferencia del año pasado, que también terminaron un puntero en la primera rueda, ¿qué día más puntos, más triunfo? ¿Cómo es la diferencia esa? No me acuerdo. Esta yo. racha no la tenían desde. 2018, el... creo. Ah, mierda. Este, este arranque antes, de, de antes, cuatro partidos. Creo que, me creo que antes. De dos no sé si... Estaba Hoyos, creo. Mira el huevo. Co con, ese... no, 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 no. con ese arranque. Después de 2011, sí. Fue antes de 2017. ¿Quién estaba? No. Hoyos. Guillermo Hoyos. Me acuerdo del señor Hoyos. ¿Tú jugó? Sí, Evo. ¿Ah? No. ¿Te acuerdas cuando tembló? ¿Qué <laughs> tembló? la <risa> <risa> conferencia. Sí, ¿La conferencia? sí ¿La estaba, con y conferencia? dijo tranquilo, el señor está con nosotros. Está con nosotros. A ah, la mierda. Sí, pues estaba temblando ahí. Hoy el, el estilo Gustavo Álvarez, ¿qué tal? Eh, ¿Qué te ha parecido? A, a nosotros, por lo menos desde afuera, nos deja una, una grata impresión. Yo creo que es lo mismo que usted vende afuera, que nos vemos más cómodos, nos vemos más intensos, como grupo, más felices también. Eh, con un buen trabajo de, de él y su cuerpo técnico. Nosotros estamos felices como grupo, como jugadores, así que contentos como se, como se ve afuera de la cancha, estamos dentro. Buen a mí me gusta cuando declara Gustavo Álvarez. Lo siento que es un tipo que. Que es un gallo preparado, pero que es sincero para declarar. Que, que no, no, no te la está vendiendo. Que no, mm. no tiene un discurso requete contra rebuscado. Es muy culto, muy sencillo. No anda buscándole el concepto a la. No, no. para nada. Y, y bueno, y ahí está la clave del éxito. Me parece que es como bastante. Este, tranquilo para Entonces, sus declaraciones y que me, me da la sensación que así mismo los trata a ustedes. que no, no. Palabra, es un tranquilo, tipo tranquilo, esa que se palabra. asusten ni con el momento bueno y seguramente con el momento malo tampoco se va a asustar. Claro, no, Porque sí. no es que van a ganar salir campeones del o sea, sería ideal para un equipo, pero no es no pasa muy seguido que van a ganar todos los partidos. Claro. Hay que esperar momento, claramente. Y ahí hay que estar más fuerte. Que por eso está, está bueno lo que decís tú con respecto a ser buen grupo. Mm. Porque en los momentos difíciles se ve cuán, cuán unidos pueden estar. Ahí siempre claro eso es cuando tan, cuando perdemos que ahora estamos son puras victorias claro, claro es difícil es fácil claro oye pero eh, hablando del grupo con quién te juntas más en la U con quién te llevas cuál es cuál es tu grupito creo que no me llevo bien con varios de los jugadores <laughs> O sea, puedo hablar con cualquiera que claro. eso es lo bueno de, del, del, del buen grupo que yo te hablo porque puedo hablar con uno que es más líder otro que no es, es, es más juvenil y nos tratamos igual, igual entonces hablo más con Castellón que Bien. viene de, ah, claro. de Guachipato. Fui tu compañero y ahora eh, coincidimos acá. Y con Faiano Masabal también, que llegó ahora recién, no, no, no lo conocía, pero tuvimos buena afinidad. Buen jugador. Claro, Maxi Guerrero, por nombrarte Muy alguno. a también. ¿Qué también. jugador, Maxi? Yo fui compañero, Bien. les conté que fui compañero. de Sí, ya, listo. entonces no cuento ni una cuarta. Oye, pero <laughs> espérate, ¿y, cu ¿y cuando concentran con quién compartes habitación? Un castillo. ya Sí, medio mañoso, pero... ¿Sí? No, pero ¿Por, qué? No, ¿Ah? ¿Por qué? Viejo, po, bueno, no, está viejo. pues. Es que ese sí, güey... No tiene... ¿Cuántos cabros chicos ¿Cuánto chico tiene Castellón, güey? ¿Quién sí, tiene que descansar? Sí, güey, porque... en la casa, güey, no duerme nunca. No, pero <laughs> buena, buena persona, buen buen compañero <laughs> y buen amigo sobre todo. Así que nos llevamos súper bien. O sea, en la pieza cuando estás con él no puedes jugar play, no puedes ver... No, nada, si porque... hablamos, obviamente, vemos tele, vemos pero el Pero ¿Lo podéis despertar? Ah, no, no, pero eso es la mañana. Por. Ahí tengo que ir calladito yo <laughs> <mal. risa> Pero día. eso no, nada más. Así son los arquero. Bro? Oye, ¿y de, lo, <laughs> ¿y de los más jóvenes? ¿Con, con quién hay, hay tenido buenas migas? Los más jóvenes. Eh, Lupita Asadi, que ahora está en la, la en, selección. En la, en la selección. Eh, Ratamal, Central Juvenil, que este año la está agarrando bien. Oye, ¿cómo es eh, eh. la posibilidad de Asadi mañana a jugar? No, de titular bueno, no, va. No, no va. No, no va de titular. Quiero que juegue. No, pero ojalá que juegue un, un rato que sea. Sí, no ¿Es, diferente sabio, ¿no? ¿Es, es diferente a Sadio, ¿no? Es diferente. Es distinto, se nota el tiro. Yo no, no lo conocía dónde llega la U tampoco y se notó el tiro, agarró la pelota, me dio vuelta y <laughs> se fue. Así. La cagó. Pero, pero esa, esa diferencia que, que dices tú que se, se nota es demasiado evidente, ¿es solo con, con la pelota, solo en el entrenamiento o también tiene una personalidad que tú dices, este tipo vive el fútbol de otra forma? También tiene personalidad distinta. No sé si decirlo como vive de otra forma, pero. ¿Pero cómo es? Son distintos. Por ejemplo, es más alegre, más. ¿Ya? Como. Hiper, hiperactivo, por decirlo así. Ah, ¿sí? ah no, pero por, en algunos momentos sí. Como. Bien alegre, viene, se anda riendo todo el rato. Eh, disfruta. Disfruta. No Sí. Y él le cancha lo mismo al final. Es, no. es una, una personalidad diferente a la de Doría Osorio, por ejemplo. Claro. Es Osorio sí, era como más. Es más retraído, más. Era, era más más introvertido. Eso. Sí. Eso, pero también era mejor de Osorio. Bueno, Osorio jugaría mañana. Él sí. Entiendo que no. no, 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 no. Ya, que no. Es pesado, Arrieta. Va a ir eh, Dávila, creo, por una banda. Sí, Dávila. Y por la otra. Eh, la yo había posible. visto a Osorio. Yo, sí. yo también había visto a Osorio. Y más atrás. Ya. Va a estar. Y más atrás está el. El, ¿quién? ¿cómo se llama? el cachero de las pampas. Me acordé, un chiste No, yo vi que Osorio iba de titular mañana, pero bueno, no sé. Sí, yo no me acuerdo el, por el la Janino derecha, Zorio. sí es verdad. Yo, yo ayer había visto Osorio. ¿Y Juan Correo? el Osorio? Sí, por Janín. Alejandro Osorio, ¿te Alejandro. acordáis? Buen jugador. <laughs> eh, oye, déjame saludar a toda la gente que ya está conectada junto a nosotros. Ah, yo estoy eh, Felipe Ferrada, hola, saludos desde la Serena. Saludar a los mejores de YouTube y saludar a Nico Perich, que es un grande, de verdad lo digo, y que opine de lo que le dijo Gareca a Alexis y a Vargas. Ah, ya vamos sí. a hablar de la selección eh, bueno, chilena. Eh. Oscar Burgos, hola muchachos, saludos desde Conce. Eh, Maxi dice Grande Nacho Nacho Tapian Bauer. ¿No? Mira, eh, Vargas de nueve, dicen por acá. Eh, ¿Qué más? la o sea, última la vez que la UA empezó maravilla. así fue con la SART, el 2014, ah, 2014. dice Diego el González eh, ahí tienen no eh, ver, Patricio Sepulveda un saludo al flaquito Tapia el mejor el mejor lateral izquierdo de las inferiores de Huachipato. mira ¿eres el lateral izquierdo? partí fui, pasé por muchas posiciones en la cancha no, okay. ¿en serio? pero a ver en ya sí, sí, sí. si fuera en la cancha ya te anotame, lo, lo va a preguntar no, no, en no, 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 la cancha sabía que algo salir por ahí ¿Por ¿cuántas posiciones pasaste en la cancha? no, desde chico volante te de, de lateral y después bajé de central. Mientras fui creciendo, fui bajando a central. Así claro. que. Ah, o sea que ¿no, no siempre fuiste el más grande. Siempre fui el más grande, pero tampoco. Ya no era tanto. No, sí, claro, claro. Pero. No tenía yo, ¿Y pegaste el estirón? Debuté de lateral, sí. Al... De, ¿De lateral izquierdo? No, de lateral izquierdo. Contra Iki, que me acuerdo, 2016. Yo Ay. siempre fui arquero, era muy malo. <risa> <risa> ya, pero no, no pasaste por. No pasé por ni una. ¿En serio? No, el arco no. Pero hay Chau. arqueros que a, a veces han sido delanteros y después van bajando, pero no, nunca jugaste arriba. No, o sea, he jugado arriba. Y abajo. Pero más me gusta atrás. <laughs> al arco. Más abajo. Sí. Eh, Oye, ¿te gusta la vida de Santiago de la capital? Me gusta. ¿Sí? Sí. O sea, obviamente, igual me gusta Conce, muy relajado. Claro. Tema de playa, tema eh, Ir no... a comer a Lenga. Eh. Oh, ¿no ¿sabes? Algo sabe, Nico. Me... No echáis de, meno... ni ¿No de menos esa Sí. Oh de La wea, güey. Espérate, tú, ¿tú, tú eres de Hualpén. De Walpen. De Talcahuano. Sí, claro, de los es dos, lo sí, mismo. Al lado Lenga. Al lado, sí. Puta, que se, se come rico. ¿Y cómo estuviste acá en Santiago? ¿Vives en casa, en departamento? Departamento. Solo? ¿Ya? Vivo solo, por ahora. <coughs> por ahora. <coughs> <laughs> vivo, vivo solo, eh, pero me gusta la vida de Santiago. Tiene ahí, hay más cosas que hacer. Eh, en Conce igual ya me había recorrido todos los panoramas. Y el barrio estación. ¿Ah? ¿El barrio Estación? No sé nada. Vaya, ah, listo. No, no me conozco a esos Un deportista <laughs> profesional. Claro. ¿Qué me importa a mí? Ah, no, por acá no? hay más que hacer esta viña cerca que me gusta mucho lo de la playa, el tema de playa. Bueno, pero qué romántico. romántico. Ya, pero ¿no te aburres acá? O sea, no, cero, te, 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 cero. ¿Tienes amigos? Te amigos son los que me hago siempre en el club o de repente claro. cuando hago algún hobby y conozco algún amigo ahí o en alguna junta, también pasa. Y cuando te viniste a Santiago, eh, ¿es primera vez que vivías solo o ya allá estabas solo? Allá viví antes de venirme un año solo. ¿Ya? Yeah. Un año solo antes de venirme a, a Santiago, entonces ya sabía más o menos cómo organizarme y todo ese tema. ¿Y bien? Y, incluso por eso lo hice. porque dije, Claro, estar preparado. Muy si me quiero ir algún día, quiero muy estar preparado y vivir solo. Muy bien. inteligente. ¿Y te cocinas tú? Sí, sí. sí. No. O sea, sí, se sí, cocina. Sí, sí, sí. Ahora no tan almuerzo y desayuno en el club, pero. A mí me encantaría presentar alguna hueá, pero no hay ni una hueá hoy día. <laughs> no, si sí, hay, ya viene, ya viene. Vuelo a Angura. ¿Sí? Oye, pero, pero te, buena, pues, te cuida ¿y con, el, con el peso, con sí, la dieta y todo eso. Sí, me cuido mucho. Me alimento bien. Así. Lo único que me cuesta es dormir un poco como el nico, más o menos. Pero... Sí, <laughs> también te, te cuesta. A mí pero, me cuesta. Pero no, pero no dormir, tanto. Mío, bueno. A las cuatro no. Pero, sí, bueno. yo estoy viejo yo, pues, weón. Oye, y hablando sí. de eso, eh, Álvarez es casi no les ha dado descanso. Usted tuvieron un fin de semana libre ahora, pero no tenían día libre hace. Nos tocó. Un, fue un mes terrible. Intenso ese, ese mes. Intenso, pero, pero dio, bien, dio, dio, bien, dio, dio fruto. Dio fruto, dio fruto. Claro. Siempre queriendo. A trabajar menos. Weón. No y bien porque aparte los entrenamientos son buenos, son entretenidos, entonces sí. no, uno no la pasa mal, no, no se disfruta tampoco, entonces eh, está bueno, está bueno. ¿Fue muy duro el cambio de, de Huachipato a la U? O sea, yo te digo como de más que de la gente que quizás te conocen más, yo te digo como de, de, de forma de trabajo, del día a día. ¿Hay, hay un cambio? El trabajo era parecido. En tema de futbolístico, el trabajo era muy parecido al tema de gimnasio, el tema de cancha, sí, todo... Igual ya barrieta. Sí, son todos no, pero parecidos. hay algunos que dicen que cambia. No. Yo he escuchado o sea, futbolistas. Cambian algunos técnicos, algunos sí. formas de trabajo, pero, muy pero era, era muy parecido, muy parecido. Entonces no. en ese tema no me costó mucho. Eh, sí, el tema de conocer a mis nuevos no compañeros, que es típico cuando uno llega a un lugar nuevo, pero el resto todo bien. Sí. Y aparte entrenas en gimnasio. Sí, sí. Y ahí voy con, con Mario Soto, que lo nombro <laughs> aprovecho. Si no me reta después. Pero entiendo, yo voy al mismo. Sí, por eso. Oh. Por eso los dos estamos estupendos. Sí, Regios, flacos. Por suerte hoy día no trajeron papa frita. Está echando qué en las mancuernas. <laughs> Oye, pero usted ¿cómo, ¿cómo es ese entrenamiento para ustedes como fuera de la cancha? ¿Es como algo más que nada como muscular nomás? Complementario, obviamente, porque no, no basta con lo que uno hace en el club tampoco. Entonces, eh, sí, más muscular, trabajo más de fuerza y potencia, si es que te falta. Depende, vamos variando Si en el club trabajaste una cosa, ahí ya te trabajan otra. La ah, cagaron, son muy. Yo, le, yo güey, me acuerdo que en ese momento, cuando yo jugaba la pelota, si vos le das la pelota al one de tu mismo color, casi ah, siempre ganáis. Estás listo. <risa> <risa> yo no, <si> nada más. <laughs> les ponen un GPS si no está ya dentro de los no rangos ¿tú no ese trabajo después más físico en las tardes? ¿Qué? aparte del club no pero te, te pregunto en serio porque ahora ¿Qué no creo. ahora Nacho pareciera que el que no hace ese trabajo no yo qué, era el no. que yo no yo no claro el que sí, no lo hace no, ahora pero, pero yo lo me, era el primero en llegar y el último one en irme ¿sí? ay no, qué querís que te ya, aplaudamos? al wea. final no era al final responsable no era era la gymnasio, pero, pero era yo siempre hacía más weas que el resto me sacaba la chucha cómo qué? Me sacaba la chucha. <risa> <risa> ah, y por eso hoy día me levanto y no me muevo. Estoy cansado, bro, weón. Sí, qué. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Oye, pero <laughs> él, era irresponsable, era el primero en llegar. Era muy, yo era muy responsable, sí. Yo he visto que... No, pero o sea, era el primer jugador en llegar, ni cagando. Oye, pero, pero yo, yo he visto que en, en el fútbol está como bien visto esto del jugador que, no sé, si entrena a las 10, el que llega ah. a las 9, 8 y media, como que es... Bien, o sea, alguien que llega... Alguien que llegue, no sé, tipo, si entrenan a las 10, 9, 45, es como... No puede. Es como responsabilidad se toma eso, esa. Claro. ¿no? Se ve como así. Sí. No, el sí, usted, grupo, Los cabros chicos chico, tienen que llegar de los primeros. Bueno, no, yo cuando era pendejo te decían enrollar las vendas. Tanto cuando se vendaban, ah. pues, weón. Bueno, y tenías que yo estaba con el, con el utilero cuando era pendejo y la ayudaba a enrollar las vendas. Ahora no, pues, las weas se cortan y. y, y es otra wea, ¿cachai? Se y se botan. Y la wea. Te Nacho, mañana juega la selección. Eh, ¿A qué hora esa weá, oye? A las 4.45. 16.45, la sí. Un cuarto por las cinco de la tarde. Mira que seré hueón, te me había olvidado. Yo tengo que ir a verlo al canal y tengo un programa ahí después. Gracias por acordarme. Es lo mañana que, la hueón. No lo también. que necesita, acá estamos. Muchas gracias. Eh, ¿Qué te pasa cuando se vienen estos partidos de la selección, cuando se vienen procesos, cuando hay un cambio de técnico también? O sea, ¿se abre una ilusión para ti? como es para un futbolista profesional de un equipo que le está yendo muy bien claro. estos momentos de la selección? Eh, un proceso nuevo, como decís tú, pero yo creo que siempre hay fe en la selección. Da lo mismo a quien esté o a quien, a quien llame, a quien no. Siempre hay fe, los mejores que son Son los mejores que están ahí, entonces eh, hay que apoyar. Pero tú tienes y, alguna ilusión como. Claro, o como sea. Seguro estar ahí, ser parte. Siempre he tenido esa ilusión de estar en la, en la, en la selección mm. y voy trabajando a poco para eso en todo caso. O sea, eh, quizás las cosas no se han dado como, en, en un pasado como, como, como he querido, pero. Eso no quiere decir que no llegue o que, o que, que no, tenga, no estén las puertas abiertas. Que ¿verdad? No tenga la posibilidad. Entonces, eh, creo que siempre está esa ilusión. En un momento que esté bien, obviamente. Y para rendir también. ¿Qué jugadores de, de la selección actual en tu posición te gusta? ¿O, o a quién miras? Pablo Díaz. Jugador. Que está muy bien también. Sí. Eh, jugadorazo. Jugador. Eh, ahora llamaron a Lipnowski. Sí. Que también. Eh, lo he visto en los partidos anteriores también que he tenido, juego en la U también. Así que, sí. Eh, Maripán, Maripán que es un referente en, en, en el, el Mónaco. Sí. Entonces, son jugadores que uno, uno mira para aprender también de qué es lo que hay que hacer. Buen eh, jugador, Maripán. Y lo que no también, si igual se equivocan, como todos, pero más de lo que de, de lo bueno, de lo bueno, para, para llegar allá. ¿Liga que te atrae? Si te dijeran... Eh, Porta liga. ¿a, ¿A dónde te gustaría ir? <laughs> eh, si la liga más top, yo creo de Inglaterra. Inglaterra, creo que es la que todos soñan con ir. estáis pintado porque por porte voy a entrar, claro. porque es la primera el primer requisito. vos claro. Por ejemplo, Arrieta no, no yo ni cagando. Pero para central y Parquero te piden sí. 1.90 de ahí para arriba. Ahí claro. partimos. Es el primer requisito. Si no me doy 1.90 listo no claro. serví. Bueno mira Maripamp, por eso claro. te digo. Sí. Pues sería como la top y de acá en Sudamérica la Argentina. Argentina... Ah, esa veces salen campeones todos, ahí es más sí, fácil. Pero, ya sí, más, pero ojo que ya Argentina mucho está, está mirando bastante el mercado chileno, sí. ha llevado sí. varios jugadores, les ha ido bien, ha ido a bien. Todos. Sí, pues han respondido sí. bien eh, a los, los muchachos que han ido. Muchas bueno. lesiones. de Barty que, bueno, ha muy, muy lesionado y no ha podido agarrar una regularidad sí. pero en general a, a los chilenos que están allá les ha ido súper bien. Sí, sí. Eh, ¿Crees que puede ser tu, tu próximo paso ir al fútbol argentino? Me gustaría. Me gustaría, eh, como te digo... Eh, uno entrena todos los días con una meta o algo así mm. y es de ir a un club mejor. Eh, obviamente la U es un club grande, pero uno siempre aspira así con su carrera a un lugar mejor. Y me gustaría ir a Argentina también. ¿Por qué no? Sí. Le ganaron hace poco a Colo Colo, rompieron una racha gigante no, wey, no Cuéntanos, Nacho, algo que no, se, no haya salido en la prensa. ¿Algún video? ¿Cuenta algún momento del camarín? ¿Algún festejo? ¿Algo distinto? Que, que, que pasó en, en, después de. de ¿Qué es ese como 80, la vez. Soy como 80, lo reconozco. O incluso antes, en esa semana, en la preparación. Claro, algo como que. Eh, algo algo que distinto sea... si tú ¿Algo, no, ¿algo no, no, no te puedo decir cosas de camarín. Eso no, ya, de camarín. Que está... no, no. No estar contando sí, que se hacen tocaciones. <laughs> no sé qué haces tú, pero. <risa> bueno, <risa> pero te bueno. puedo contar las cábalas de ese cobré 2000, ¿cuánto fue? ¿15? Uh, ahí en las cábalas, que son una idiote Ahí está, con Irrey Pobleta estaba bien. ¿eh? Ese es otro personaje. <laughs> el... pero la semana creo que fue tranquila, eh, igual me ha tocado en los dos años anteriores estar en la semana de los clásicos y, y se vio mucho más tranquilo que otras veces, mm. creo que se transmitió más tranquilidad. ¿Y eso quién lo transmite? ¿El técnico? Del técnico hacia abajo, o sea, fue... nosotros también no estábamos... estábamos muy enfocados en lo que teníamos que hacer, en el trabajo, entonces... y creo que nos salió bien tácticamente en el partido, sí, se vio... Fueron superiores. Se vio, entonces fue algo que, que trabajamos toda la semana y que salió. Eh, algo especial, nada, ¿no? trabajar y fue, como te digo, fue mucho más tranquilo que otros años. Eh, y post partido, como tú dijiste, tuvimos un mes sin, sin libre, entonces sí. no, no pudimos hacer mucho, que digamos Claro. Eh, <laughs> prácticamente nada, después... No te puedo contar pero por pero... no Pero por ejemplo Los bailes que vimos eh. No, bailes Fue lo que eh. se vio en el video Baila, ¿Hay, bailote? ¿Hay bailoteo? Israel oh, Poblete Se vio salió, bailando Sí, salió ahí <laughs> Dios mío, <laughs> Lidia Qué vergüenza, weón <laughs> Le la cuesta Le cuesta salir faltan. bailando Pero... ¿Y si se bueno se También y para impo, esos pasitos? Weón. Eh... De día, no sé <risa> <risa> yo, yo no podía bailar Si no tenía una Cometa en la mano Me caía No, no Pero <laughs> sí me gusta De vez en <laughs> cuando De vez en cuando De Qué lindo Me alegro que... Es parte de. Pero es. es parte una vez de. a las miles Para dejar claro, libre o cosas así. Oye, sí. pero sí, absolutamente normal. Si es imposible que si un, un deportista de alto rendimiento si esté 12 meses en el año concentrado. Claro. No, no, tu carrera no va a durar lo que debería durar. Pero por ejemplo. No, pero aún así de, no soy tan bueno. No soy bueno para salir tampoco. No, o sí, sea, es... pues si esa weá me dijiste que. Pero dijera, te incomoda. Que hace un mes que no salí. Ya pero no por no ejemplo, si salís, ¿te incomoda eso de que.? Porque ya eres futbolista en la U y te conocen. Sí. ¿Te incomoda un poco eso? No sé, que estáis o sea, bailando sí es y que la gente te mira. Cuéntame, si te estáis tomando no, un copete, no, no, un ejemplo, eh, quizá alguien te puede tomar una foto. Eso igual, yo creo que incomoda al futbolista, ¿no? ¿Sabes que en un principio sí? Cuando llegué era incómodo. Por ejemplo, eh, cuando llegué y después fui para Conce de nuevo, salí con mis amigos, así como un día claro. día libre. Y fue muy, fue harto. Fue más de lo que yo pensé. Entonces, esa noche no, no la pasé bien. Claro. Pues no la pasé bien fue un proceso... Pero, madre, ahora, por ejemplo, ahora ya estoy acostumbrado a ese tema. Como que no me, me lo tomo bien, me río hasta con los que me, me piden fotos, saludos, cualquier cosa. El estilo está y bien. Ya estoy más acostumbrado, entonces ya no, no me molesta mucho. ¿Nunca una mala onda en la calle? Nunca, nunca. Siempre digo que sea a las fotos, los videos, siento que un tiempo que uno se, se tiene que dar con el, con el hincha. Muy con bien. con la gente. Po, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, ¿te pueden gritar a algún hincha de otro equipo? ¿Te también, me ha pasado, va, pasado también. Me ha pasado también y lo dejo pasar. No me no soy de calentarme ¡Llueve! la cabeza, a veces sí llevo a la casa medio pensando lo que, lo que pasó, pero después ya. ¿Pero te ha pasado algo así como en mala? Me, me refiero, no soy de reaccionar, no en mala nunca. Claro, de, que, de, que de te quitan a lo lejos. Lef, así, claro. Oh, no, pero, la nunca, la... pero nunca, <laughs> pero nunca así de frente. De, no, huele, de, de frente nunca, de frente no, nunca. Eso, nunca, eso, nunca, eso, nunca, eso es no nunca Te pasó. voy a calentar por esa webs, esos es son cagones. Sí, porque uno ve de repente mucha crítica, mucho mucho ese tema y de frente nada, entonces como. Sí, es fome la weá, pero es parte de... Es parte. Imagínate que hasta el Dani lo putean porque dicen que claro. es del colo, porque cubre el colo. <laughs> claro, porque estamos ahí. <laughs> claro. Pero no, pero no? es verdad, de, de, de frente la gente no. nunca te... No, no, en nada. redes sociales... No, nunca, nunca, pero bien, bien. Ahora estoy, como digo, estoy más acostumbrado, o sea, salgo... Antes me, me pasó al principio como infidencia que no, no, no quería salir mucho a la calle o a los malls, por ejemplo. Mm. O cosas así. Pero no porque me se me avalanchan. Porque nunca ha sido así, es como de poco cada uno sí pero no... No es desagradable. Pero ¿te más rico o más conocido? La verdad, pues, Más bueno. conocido. Más no, rico nunca. Pero, pero sí más conocido y lo empecé como a, a procesar ese tema. No fue tan. tan... ¿Te sentías más observado? El claro, muy el... observado. Claro. Muy observado. Eso fue un tema que tuve que procesar. procesar. Y ahí ahora ya estoy más acostumbrado. Mira, a Dani le pasa también. A Dani le pasa muy también observado. porque el muchacho te lo salud. El único juego <laughs> corriendo a las 6 de la mañana. 15 kilómetros por día. Oye. No, pero a la Vero le piden saludos y... No, a la Vero, weón, no, y... No, eh. y puta, weón, no, puta. La señora vida. Verónica, pues, weón. Oye, ¿cómo fue enfrentar a Vidal en el, en el Super Clásico? Bueno, tú en un momento estabas ahí afuera, pero después entré, lo, lo, entré, lo viste entré. ahí... Pues adentro. Adentro, como en la vida. <laughs> Obvio, claro. <laughs> claro. Eh, no, bien, creo que... Lo puteaste, Vidal. lo puteaste. Ah, lo puteaste. No, nos chocábamos ahí un poquito, sí, se vio creo en la, sí, en la transmisión sí, sí, que nos chocamos un poquito, sí, pero que tenía que hacerlo, no podía entrar tan ligero tampoco, en un que, clásico y, y que que así. qué le dijiste? Perdón, don Arturo, perdón, No, no, te, perdón, no, perdón, no, perdón. no nada, nada. Sí, de una no, chuchada, fue de, de no, una chuchada, ¿no? No, no. Sí, un poquito. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero fue relajado, o sea, fue de partido. De partido, claro. Pero es un ídolo del fútbol chileno, entonces uno lo ve, obviamente cuando uno entra a la cancha es de igual a igual. Eso no... Pero antes del partido, uno sí decía, oye, va a jugar, va a jugar, Vidal porque no es... no, ya tenéis para contarla? Tú dices, ya, si ese weño lo cagué a patada. Claro, <laughs> hey, no, si después me molestaron. De hecho, mi, mi amigo ¿Sí? que vieron, vieron la, la, la transmisión. Oye, que le hiciste Vidal Y yo, no, no. Y cosas de partido, ¿no? ¿Cachai? Pero sí, cosas así. Lo mismo pasa con, con Marcelo Díaz, por ejemplo. Que está ahora, es mi compañero. Nunca pensé que iba a ser compañero de Marcelo Díaz. Quizás no en la U. O sea, en otra instancia quizás, pero no en la U. Y ahora tenerlo de compañero igual es un privilegio, igual Campeón de América. Obvio, obvio, obvio. Campeón de América. Sí, obvio. oye, sí. ¿cómo es el, el Marcelo Díaz, compañero? Bien. Bien, yo no, no, no tenía esa imagen porque yo tampoco lo conocía. Y no, bien, buen líder, buen buen, buen compañero. Eh, pensé que puede pensé ser distinto, pero no, bien. Qué gusto. Sí. Un buen líder para el, sí, pa el buen camarín. Líder, líder positivo. Me el líder hoy día en el camarín de, sí. de la U, ¿no? El líder, por lo que es el hincha de la U. O sea, salió de la U, después hizo todo lo que hizo en su carrera. Y ahora vuelve a la U y entonces se le ve con la espalda de, de campeón de América, de los títulos que ganó entonces. Es buen líder. Pero, por ejemplo, Nico, ¿hay jugadores que son líderes solamente por por la jineta? No, es que la jineta... O sea, te, te lo digo porque, no sé, uno cree en Colo Colo Vidal, obviamente iba a ser líder por todo el recorrido que tuvo. Pero, por ejemplo, yo pienso en Alexis Sánchez. Porque Alexis Sánchez tiene otra personalidad. Sí. Pero es líder también. Sí, claro. Pero por eso te digo, o sea... Eh... Lo que debería hacer ahí es como tropezarte con los pies. <laughs> una... Y se me ocurrió otro y te voy a sacar la chucha riel a los focos. No, pero por ejemplo, Nico, ¿puede un jugador con este recorrido no ser líder? Sí, porque el, el liderazgo al final no es una cuestión que te impongan, o sea, va generándolo en base a tus, a a tus vivencias, a, la, a lo que te importa a ti, para dónde guiar el grupo. Yo, bueno, no, siempre. Eh, intenté guiar el grupo, o sea, a veces no era el capitán en principio o no era el capitán directamente, pero, pero uno trata de, de cualquier forma hacer que el, el grupo lo, se, se vaya por una parte en la cual todo esté incómodo, eso es principal, do, que todo esté incómodo. Esa es una de las primeras cuestiones importantes en un liderazgo, en, en, un, en un vestuario. Y nosotros, bueno, y, yo, y de repente ya entraba con calcetas rosadas y me sentaba allá pero para que los buenos se rieran y a ver qué me decían y, y güeyar, ¿cachai? Pero era así porque, porque también consta de esa hueá, mucho de, de cómo así un grupo se arma en base a, a que te conocí y que tenéis buena onda, po, y esa buena onda la generáis Siempre riéndote y en los momentos. Por eso hoy día no sé quién fue el que andaba haciendo rafting en el cajón. ¿Qué equipo el Colo Colo. colo. Sí, ya, ayer. Está. ¿No te invitaron? No. Mira los weón, y vi eso que soy, soy colo Colino, pues weón. <laughs> y eso que yo no fui, el, era en el cajón del Maipo pues es sí, que tu casa. Sí, sí lo Te podrían haber invitado. Pasaron al marzado a la casa los cabros. <laughs> Oye, pero. <laughs> ahí está. Po, weón. Ahí está. Mira qué buena. ¿Qué eso, a es, ya, po, eso es justamente lo que les estoy hablando, las importancias de este tipo de cuestiones. Pero los liderazgos los pueden ejercer todos, no necesariamente tenéis que ser los más grandes. Ahora, si es Alexis, po, que tiene así una espalda, que te dice, oye, bueno, quiero estos premios y estos viajes son así, y cagaste, ¿no? Ahí, ahí se acabó el diálogo, ¿cachai? Pero yo siento que, por ejemplo, el jugador líder siempre es el bueno, el bueno para la pelota. Chuche, yo que estuve cagado, entonces. <laughs> no, pero igual era ahí título, pero yo siento, no sé, siento que un suplente. Quizá a veces no es líder, un ejemplo. O Yo te estoy hablando de los jugadores más viejos. Sí. O sea, no sé, yo veo en la U, eh, Saldivia, se ve que es uno de los líderes, eh, Leandro Fernández, pero por ejemplo tú, a tus 25 años, ¿tú levantáis la mano a ese en el camarín y habláis o, o, o te sentís como en ese segundo plano? yo me siento en ese intermedio en este momento, si te, si te puedo decir. Como que puedo decir las cosas a, lo, a, lo, a los líderes, ¿cachai? Como para mi o, opinión, por ejemplo, no como un no. juvenil que de repente se siente más... Claro, más retraído, claro. No, me siento ahí, por ejemplo. Ya estoy como un intermedio, como que siento que puedo hablar lo, lo que opino. O sea, podrías, ¿podrías convertirte con, con los años y ¿sí, en la institución en un referente. Claro, me gustaría también. Mira. Me gustaría también. Entonces, aparte por la posición. Sí, claro. pues, le va bien al equipo. Central. Oye, eh, tú dijiste que no te, no te sentías mino cuando salías a la calle. ¿Qué? Sí, que no problema. no. Pero mira, pero mira. Uno tiene mira esa, mira eh, tu cámara, mira tu cámara. No, no, no. ¿Dónde, acá dónde, teníamos... dónde, ¿Cuál? tenemos. Ah, esta, esta. Es como mil esta cámaras. De... ¿Por qué tiene tantas cámaras? ¿Porque no, sí, ¿por no. no me tan también? Claro. Uno, uno tiene que saber sus limitaciones también. Pero acá no. ¿Te estás <laughs> haciendo el humilde por algo? No oh, por nada. Ah, ya. Nada. Oye Nacho, pero yo creo que acá te sientes más mino porque la iluminación, las cámaras, aparte tu voz se escucha más potente. Sí, es potente. Estamos, tenemos unos micrófonos todo primer nivel, así que le agradecemos a PixLab Store, Obvio. que hace que uno se sienta mino acá abajo Y yo mina acá sí, Ahí están las redes sociales, la acá abajo. Vero. Para que sigan a PixLab Store, que siempre nos entrega los mejores eh, equipos audiovisuales. A ver Nacho, hoy día se podría decir que estáis bailando con La Bonita. Pero. No, o sea, falto No, pero futbolísticamente <laughs> ah, hablando, futbolísticamente hablando. Ya, perdón. ¿A la pero, conoces, a la chica? pero en un Está momento pololeando. en la U, pero en un momento en la U, no lo pasaste bien. Claro. O, o fuiste criticado, me acuerdo. Sí, sí. En un principio, cuando llegué. <laughs> tu madre. Eh, recibí mucha crítica. Eh, yo estaba consciente de lo que estaba viendo y todo. Pero como, como equipo, tampoco no se notaban las cosas. Claro, tenían la manzaca. No, sí, fue, fueron años difíciles. Creo que fue un año y medio, si ¿sí te puedo decir, Sin bien sincero, un año y medio muy difícil. Pero que. Pero no, que ahora te sentí que te hizo más fuerte. Eh, exacto, eso. Fue uno calladito, eh, trabajando siempre. Nunca quise hablar de, de esto, sí. ¿cachai? No, nunca quise. Porque sería como nunca que, quise interiorizar, como, como como... claro. claro. Perfecto, te, te entiendo, entiendo perfecto. perfecto. Entonces, creo que no valía la pena. Eh, yo preferí trabajar calladito y después llegar. Y dije, algún día tiene que, tiene que ser bueno, tiene que darse vuelta. Mm. Pero no por, no, no solo, sino que con trabajo y con claro. y con perseverancia. Entonces, creo que en este momento, eh, sí estoy hablando con la bonita, como decís tú, pero, pero como, como equipo, como equipo, porque yo todavía no, no es como lo que quiero 100%. Pero inevitablemente lo pasaste mal, me imagino. Sí. ¿Cómo fueron esos, esos días, esas semanas, esos meses? No, donde pues, me imagino vale. que no estabas acostumbrado a esta exposición que tenías en Huachipato, claro. a lo que viviste en la U, donde seguramente recibiste putías de la gente por, Insta, por Instagram claro. y no, no estabas acostumbrado. No, solo, no, no, no solo putías. Pasaron a extremos mayores. Yeah. Así como amenaza ya. Sí, pasaron a extremos mayores. Eh, pero ¿Pero y era algo que yo, 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 el... yo no estaba acostumbrado. O sea, cero. En, Obvio. En Guachipato, te, obviamente sí, igual te decía de repente, pero era menos, mucho menos que en la U. La U abarca todo el, todo el país. Guachipato era en el, el, el la zona. Ahí el Cuatro Cuadras. <laughs> no, si tiene su gente, tiene sí, su ellos, gente. Es falso. Oye no no, no, Sí, ¿Qué te pasó puntualmente que, chico que chico? dices tú que pasó? Tienen no, 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 la cagama encima. Por el tema, eh, esto se, como que se fue viendo más por redes sociales, siempre. Porque como, te, como dijo Nico, en persona nada. Nah. persona nunca... Ser, vuelta, quizás te miran feo, pero más que nada. Pero no tema amenaza hacia mí, hacia... Me pasó también que pasaron en persona, fue más a mí, con mi familia también. Fue un episodio igual chocante que marcó un límite. Dije, aquí no puedo dejar pasar ya a mi familia, entonces me puse más, como más firme también. Pero fue algo que no estaba acostumbrado y psicológicamente tampoco estaba preparado para eso. ¿Y trabajaste psicológicamente con el club? Sí, trabajé psicológicamente con, con, lo, con la psicóloga del club mm. con, y yo también por fuera trabajé un año completo, quizás un poco más, no sé cuánto fue, eh, exactamente con un, con un coach que ayuda en ese sentido. que... No solo en lo mental, también en tu vida de, como de alto rendimiento. Entonces... Eh, eso, me parece fantástico todo lo que tienes. Me ayudó porque lo, lo mental es muy importante, la ¿Qué? verdad. Yo, en, muy mi importante. Época, en mi época hicimos caído el alcohol. <laughs> y eso solo nada los claro, yo caí en un psicólogo. <risa> 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 pero, pero bien, o sea... Perdón, estoy refieres Me ayudó, yo tampoco estaba muy normalizado el tema psicólogo. Siempre lo veía como... Eh, creo que mucha gente lo ve así como que no... como que no sirve. No estoy loco. O sea, claro. como, como que no sirve, como que ¿qué me va a hacer eh, otra, otra persona? Pero, pero sí sirve. Sí Mira sirve. Gusto, y man. mentalmente hay que estar fuerte para. Sentirte apoyado con el, con el trabajo del psicólogo. que gusto esa cuestión sí, porque sí, es verdad sí. lo que decís tú, no todos creen que puede ser una ayuda. Lo ven como una cuestión que, que, que ir a contarle los problemas a alguien que ni conozco claro. y al final... ¿Qué es esto? ¿Me quieres matar? A ti te hace mal, así que. No. <laughs> Oye, pero... Cuando pasan este tipo de situaciones, ¿eh? me imagino que, claro, ahora, ahora lo veis hacia atrás y decís, me sirvió, eh, recibí ayuda. Pero, por ejemplo, eso que contáis de tu familia, yo creo que hay un momento que decís, chao, quiero tirar todo por la ventana. Sí, y me pasó y, 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 y casi, casi que prefiero irme a un equipo más chico y, y, mm, y, vivir tranquilo. y ser feliz y vivir tranquilo. Me pasó todo estas veces, pero creo que la, las metas van por sobre eso. O sea, mm -hmm. como lo que uno quiere. Entonces, hay que buscar la forma de, de poder seguir, ¿cachai? Como que pasó en mi familia, tengo que, que marcar mis límites, tengo que trabajar yo para poder lograr tantos eh, objetivos. Entonces, como te digo, fue un trabajo que, que me ayudó. No me, no me arrepiento de lo que pasó. Eh, fue algo que, que me ayudó, la verdad. Me ayudó a ser más fuerte, a estar más, como más firme. Y que en este momento que creo que estoy ayudando al equipo de, de una manera eh, más participativa que otros años. Claro. Eh, creo que me ha ayudado, me ha ayudado para eso, para el juego. Sí, porque es verdad, al final el, el fútbol es eso, pues, weón. No, no, no siempre te toca bailar con la bonita y más en un equipo y con y el salto en cuanto a lo que es, significa un equipo y otro, ¿verdad? Claro. Eh, puta, weón, todo lo que así está expuesto a. Entonces, este weón me imagino cuando el equipo andaba mal. Puta, no quería ir al super. Puh, weón, Nada. No, para porque no te dijeran ni una weá. Sí, con unos episodios en el super también. Entonces. Mira, puh, Ah, en el super así como que alguien te. Sí, decía cosas, de, no sé, después de un clásico que en los anteriores lo habíamos perdido. Eh, de repente salía ese comentario y tampoco tan mala leche, pero sí, pero sabía que iba como. Pero, italiano, pero claro, y dan ahí dan ganas de, de decirle así como sabía, ¿Qué te metiste tú. Te no, siempre ah. siempre uno pero uno sabe que no puede claro. no puede meterse en esas cosas tampoco a, sí. menos, a menos que pase un límite o sea, claro si alguien ya si, te, si pasa te el límite javar... igual tiene que marcar pero 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 no uno lo deja pasar al final como que dice no no nada oye claro. eh, tenemos que avanzar con Nacho porque no nos prestaron acá el jugador un ratito nomás al, es prestado no sé, es prestado no te se lo prestaron que... mira o sea, a todos ah, ah. a todos en serio y por qué tiene que hacer es que mañana entrenan temprano, entonces ah. aprovechemos los últimos minutos. Vez, ¿Ah? A ver, ah, tenemos, ya, tenemos un tenemos video. Un video ¿De qué? A ver, de, de Nacho Tapia. ¿Está haciendo qué? Mira. Ah. Ah. Si no hay prueba, dándosela a tus compañeros. <laughs> Mira, los dotes futbolísticos. ¿Mira? Mira. Casi se desgarró. <laughs> ¿Te gusta lucirte con.? Ahí, masaje, todas las masaje, semanas. Todas las <laughs> semanas, masaje. Todo líquido por no, estar haciendo weá. Se viralizó ese video ahí con. Con los hinchas, con cuánto, toda la gente. ¿Cuántas veces trataste que te salieron a la primera No, la verdad, no, si Siempre pudo. me sale, soy bueno para hacer el truquito ahí con la pregunta. Sí, sí. sí. Y me, me pillaron desprevenido. ¡Ah! Está más grave, la wea. No sabes qué estiró. Y cuando empecé Toma a hacer el juicio, ahí juegué con mis compañeros. Toma 15 ahora, huevo. No, no queda batería. Eso no, se dice, eso no se dice. Antes de seguir, déjame agradecer a Mel Pisa que nos trae esta promo. Atención. Sí. Ay, Melting Hit familiar. Más oh. bebida. Que para ambos partidos estarán a 12.990. Me refiero a ambos partidos de la selección chilena. Comprando solo por la aplicación, por la app y por melpisa.com ojo esta promo es hasta las 16:30 de los dos partidos en que de los dos días en que juega la selección chilena es decir mañana hay una promoción con Melpisa y también el próximo martes eh, cuando juegue la selección chilena ambas promociones se pueden pedir el viernes y martes desde las 12:30 del día hasta las 16:30 a ver este es con pesto. Nico, por favor, prueba. Y tomate cherry. El tomate grande ese cherry. El chiquitito. Mm. Más afín. esa es la que me gusta a mí. <laughs> Cagó la pizza entonces, si mm. le gustó la Vero. Sí. Me gustan las pizzas de Mel, son muy buenas. Exquisito el pesto. <laughs> Ahí está entonces. Mí. Mel Pizza que nos acompaña en esta ¿En jornada serio? acá en Media Punta. ¿Se rajaron? Sí. Sí. Buena. Tienen me promoción. Encantó. Oye. ¡Wow! Nacho. Yo tengo el ping pong en para ping ti, pong. No de bolsillo. Es, no es el picante de Nico Perich. el mío es uno más decente. Pues yo soy una persona <laughs> más decente. Así, que el así sí, ¿Cierto? sí, ya. sí, visto. ¿Cierto? Ya. Empezamos con el ping pong a Nacho Tapia. Así. ¿Quién pone la música en el camarín? Yo. ¿En serio? En el bus también. O sea, igual no vamos pero yo casi siempre. Mira. El parlante es de fijo. No. ¿Y qué ah, música, sí. cual, cual, en qué estás ahora, esta semanita? Ahora, esta semanita, yo soy reggaetonero. Reggaetonero, y para los partidos voy mezclando cumbia y reggaeton. Ya, ya, ¿Y reggaeton que me dices, voy lo variando? ¿Los 50 más escuchados? ¿El top pues, 50? No, no, la mía. Ah, lista, la mi vaya lista, hermano, ah no, tienes no? tu lista. Sí, mi lista, ah. mi lista normal. ¿Y cómo, ¿Y cómo se llama tu lista? Y, no me acuerdo. No me acuerdo. Reggaeton, creo, pero es tengo la tengo Ay, para no. Mí no. <laughs> En Spotify ahí. Ya, y el tema que más has escuchado estos días. Estos días. Eh, no tengo un tema específico, pero escucho harto el género urbano chileno. Ya. Ahora, estoy pegado con el género urbano chileno. Bien. Qué gusto. Vamos por los artistas eh, chilenos. No voy a decir que cantí una porque cagó el. No. ¿Quién? Eh, tengo mi cositas de canto, pero. Ah, sí. Se aquí. En la ducha. ¿Quién es el más fachero del vestuario? Fachero. Juan Pablo Gómez. Sí. Más rica, guayos, Yo creo que es el fútbol chileno, nada ¿no? más que solo sí. el vestuario del... Está claro, no había duda. Del ¿El, el fútbol chileno? Es que no es mi tipo, lo nombramos el otro día. ¡Ay, a lo... eh. Eh. Eh, adiós, los pezones! Sí. Sí. Es mi compañero ahí en el, en el gimnasio. El, en en los trabajos. Realmente están ropa. con la cámara y hay un contraste bastante... Bueno, sí, me imagino que tiraste al gabio hermano. No. Mino, mino, ya. ¿Quién es el más serio? Más serio. Uh, está difícil. Eh, ¿Puede ser Juan Pablo también? No, no sé. Sí, no puede sé, ser. es que creo que no, igual nos reímos, no, no somos todos buenos para el. No, ¿qué va a ser el cantillo? ¿Qué va a ser, el ca ¿No? Va a ser el cantillo? <laughs> no, es el más risueño. No, dale de vuelta. Eh, serio, ahí me pillaste. ¿El técnico? No, sí, yo creo. El técnico, porque <laughs> no. El serio. De los jugadores, creo que somos todos buenos para no buenos para desear entre nosotros. Qué entonces bueno. creo que... que no hay ninguno serio. Buen ambiente. <laughs> sí. ¿Quién es tu mejor amigo en la U? En la U. ¿Y Castellón se podría decir? Sí. ¿Con quién irías a una fiesta? ¿Del plantel? Del plantel. Del plantel, no te voy a mandar una cagada, sí, y a decir otra de <laughs> Hasta ahí llegó el cuento. No, es eh, una fiesta. Electrónica. No, no electrónica no. No, voy No, que es con Bianche. Voy a la ah, reggaetón. No, reggaetón voy a eso sí la fiesta está difícil. O sea, el cagar la rodilla con, con la wea estaba... Con Final Mazal y Lucas ahí. ¿Ah? En el juego. Ah. Mira. <laughs> Buen trío. <laughs> Mira. Eh, ¡Ah! Te lo dice. Habla por ti. <laughs> Qué fuerte la weá. ¿A quién no le gustaría enfrentar como rival? A mí me mandaron esas preguntas, A mí yo creo que la verdad, no sé, porque me gustaría enfrentar a los mejores a mí. Me, me gusta. Me gusta enfrentar a los mejores y tener a los mejores enfrente, así que. No sé, más ninguno. ¿Cuál es el apodo más gracioso del camarín? <laughs> Sin nombre, porque el no, apodo no, no, no va? Pero es que no, sea, diga, se, no, se va a matar al tiro. ¿Cómo se va a, matar a saber, se va a matar saber tiro. weón? No se sale se la tiro. No lo ve nada. No, pero... Luis Suárez. No. Ah, <laughs> eso no voy así, no así. <laughs> ya, ya que. Para <laughs> no matarlo tanto. <risa> <Sí>. <risa> Salud. ¿Y a ti te han puesto algún apodo? No, o sea. Ya, qué maricón. Tiró al frente a visual y ahora no quiere reconocer que le hice no, de no, una forma. No, nada, Nacho. Eh... Ah. <laughs> Ignacio, La, flaco, Ignacio, flaco. ¿Lo vamos a escribirle algún guapo? No? ¿Lo vamos, no? vamos a escribir? Al irrecreíble, al irrecreíble, esto va a decir al, irre, al irre, recirle, <laughs> a vez, tiro. <laughs> no, eh, yo creo que grandote, grandote, no Ya. Yeah. Pelerino puso ese. ¿Grandote? Sí. Mm. Ah, Pelegrino ahí se le salió. ¿Con qué jugador top te comparas o es tu referente a seguir? En este momento me, mi referente, obviamente, es Virgil Van Dyke. Bien. ¿Canción de la barra de la U que más te gusta? Me estoy aprendiendo las canciones. Me estoy aprendiendo todas, así como completa. Pero. Voy a tener que bajar el Spotify. Claro, el... no, pero hay, hay muchas que son muy buenas. Pero cuando estamos en la barra después de los partidos, eh, el CHI, como se escucha ahora con, en el Estadio Nacional, eso, me quedo con ese. ¿Perros o gatos? Perros, tengo. ¿Y no te, y no, sí. ¿y no te gustan los gatos? no, no. Es ubicado. no. ¿Qué te, desubicado. ¿Qué ¿Vives con un qué, Vivo con mi perrito. Tenía dos y como vivo en un departamento tuve que dejar uno en otro lado. ¿Lo, y... ¿lo sacrificaste? No, no, sí lo voy a ver. Ah, voy a ver y todo. Wey, ¿Qué es desubicado? No sé. Bueno, yo pregunto, güey. Pero vivo, no, weón, vivo con mi ustedes, perrito. Weón, no quieren le preguntar? Nah. ¿Cuál es tu plato favorito? con tu perrita? <laughs> no todavía, dijo. No Aún todavía, no. dijo. <laughs> no, Tiene no. uno nomás. Sí, uno nomás. Buena. Macho. Madre <laughs> madre. Eh, ¿Cuál ¿Cora? es tu plato favorito? Uh, no, soy, no tengo porque no soy mañoso. Me pueden dar cualquier de cosa. De eh, cuando, cuando tienes y... ganas de comer algo rico, que dices, uh, tu día libre, puedes comer lo que sea. Que... ¿Un restaurante? ¿Qué pedí? Restaurante, yo creo que soy más fanático de las pastas. Ya. Las pastas, sí. Ven, capo, huevón, no se va a tomar nunca un vino. ¿Ah? <laughs> no, pero el. Pero te queso bien ahora. Asaoba, pero... ¿Tu copete <laughs> o trago favorito? Eh, no tomo. Mira, pues, weón <laughs> No, yo creo que eh, no soy de emborracharme tampoco, pero sí el tropical sí, Nadie se emborracha, huevón. Tropical, tropical gin. gin. Tropical tropical gin. Esa, weón. Mentira. Está de moda el gin ahora. Está de moda. Sí, no es cierto, un gincito con. Uh. <laughs> no, no sé más. <laughs> en, el cumpleaños, en el cumpleaños, en el matrimonio de la señora Yankee, de la señora Yankee, me tomé un par de gin. No creo que me voy a preguntar cómo quedaste Ocho. Tienen casa. <laughs> ¿Alguna anécdota que no hayas contado y se pueda contar de tu carrera? Oh, oh vale, pero son oscuras. Así que no. Son oscuras, oscura, sí, son no, no, ver, no, no malas, no malas, sino que. Yo de nuevo con todos con todos los que no, que que se no, no quisiera la... que salieran. A la luz pública. Que no sale, sale hay, público, hay gente no, perjudicada no, sí, bien. Pero bien. alguna anécdota así como en la cancha, algún choque con, con algún jugador, no. algo que te, te pasó la juvenil la... en Guachipato. No, esos no, viajes no. los juveniles eran terribles a veces también sí, eso sí tiene anécdota ahí media rara sí, tiene que, que haberte pasado así te voy a decir uno, algún curado que hoy día es conocido en cadete siempre pasaban en, en esa hueá no, no voy a decir nada viste no que es eso no se puede decir eso <laughs> se puede decir pero pero, pero pasó, sí, ¿no? hay harta anécdota esos son weones, hay 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 anécdota. Este, anécdota. los paseos, los no, paseos ¿no? de los cadetes ninguna que se pueda contar no lo confirmo pero no lo he no, quizás una una mía que la pasé mal en un viaje, así como pasé los suavecito. porque no puedo. Sí, para nosotros, pero... Cuenta una tuya, bien. No, no, pero tranquila, no es tampoco ni. Pero una vez estaba, estaba enfermo yo. Estaba enfermo y viajé igual. Viajé oh. ¿De, la, ¿De la guata? La gran arrieta. De la guata con o sea, ¿a fiebre. Le pasó? ¿Sí? Acá. Sí. Yo me, vine igual. Me debe entender. Estaba con sí. todos mis compañeros, eran dos series, no. la 17, 17, no me acuerdo, 17, y diecinueve sí, o. Diecisiete y diecinueve era tiene o... 25, sí y te quedaste callado. ¿Ah? ¿Te quedaste callado? Callado, transpirando. No, no, eh, El viaje lo. de Conce, o sea, de la vuelta, de Santiago porque ya viajé con fiebre de vida. De vuelta fue horrible, horrible, horrible. No te, ni te pregunto por el baño. No, no, ¿No te quedó otra? Por el confort ahí. Con, no. Para, no, no mal, mal, la pasé horrible. No, no, Esa no. es la única único que puedo contar. Sí, eso. Arrieta claro. no, ese... no vino ese día a ver que está... No, no vino, porque no vino. Porque no, vi, venía, pero no alcanzó a llegar. Pero tenía la intención, tuvo la intención. Oye, <laughs> ese fue el ping-pong eh, con Nacho y ahora tú tienes otro ping-pong. Porque de ahí tenemos que dejarlo partir. Ah, ya, tiene que ir a partir. No. Vamos, a propósito del ping-pong. <laughs> ¿Tú, ¿Tú estás ahí en pareja? Sí. Qué gusto. Estaba ahí en pareja. No, no soy mala leche, no soy mala leche. Suave. Espérate, espérate. Déjame presentarlo, porque después cuando no, lo suben al Instagram. Esto tiene que quedar así parejito. Claro, millones. pero ojo que está mi familia presente. ¿Qué familia? Ah, tenía es te familia? <laughs> este es. El el, se fue. Este es el ping-pong picante de Nicolás Perich con Ignacio Tapia. Dios mío. No, lo asusten. Tenía ahí tenía y perro y familia. <risa> <risa> no, mira, yo te decía, pero no, futbolísticamente hablando, futbolísticamente <laughs> hablando. Con canillera. O con las calcetas abajo nomás. <risa> <risa> Vamos así con canillas nomás para. <laughs> mentira. <risa> ¡Se prende la luz roja, <laughs> no, ¡Detector no de nada, mentira! No ¿Qué pre ¿Cómo. Pudurísticamente hablando, weón, vivo ahí. Claro, a ver. preferís marcar a un, a un rubio o a un moreno? En el mano a mano. Pudurísticamente. Pues, Obvio, vos. Un moreno. Un moreno. <laughs> la veo, weón, mira. Pre, pre, pero veo Creo que, la, no, es que está cambiando las la cosas, pero. Oye, pero me voy a tirar bebía a mí, weón. No puede tragar. Preferís preferí marcarlo de atrás <laughs> o frente a frente. En la pelota detenidas. Eh. Frente a frente, vamos frente a frente, vamos frente a frente, el mano a mano, sí, frente a frente, ahí. sí, ahí. la vista al frente, carando siempre, claro, esto es todo futbolístico, todo futbolísticamente hablando, to exactamente, Bien. aquí vos, yo te voy a hacer una pregunta futbolista y tú me vas a decir así, ah no, pero tengo otro lugar, claro, ¿cuál fue el lugar más exótico? ah no, pero sea Pero escucha, pues weón. es que te tocó marcar a este moreno por delante, <laughs> dentro de la cancha. Si está futbolístico, ahí te lo pero más que en la cancha. ¿Qué lugar? ¿Qué bueno. lugar que te hayas jugado la vida? Ya, no, deje, o sea, te Saquémoslo de la cancha. Saquémoslo de la cancha. El lugar que te hayas jugado la vida no, sin nombre ni mucho menos. Pues bueno, que Lo haya sido el lugar más raro que te haya dado el. No, no, sé si. El rapidín. Puede ser hasta en el auto, ¿no? No sé si es raro. Sí, okay. oh, que obviamente, pues si para ti es raro en un auto. No, pero por eso te digo, puede ser. Bueno, el Nacho, bueno. Bien, un metro noventa, tiene que ser, Es como el claro, weón de. Malgato, ¿o no. <laughs> el auto, no, no, incómodo. <laughs> pa, pa, pa ¿Para más sí, sí, ¿no, sí, no, sí, weán sí weán. pero no. Me han contado, weán, a mí no sé. No, si no, lugar, veo, playa. Se mufan. Playa, playa, arena. ¡Ah, qué dolor! <risa> <risa> Bien, me gustó esa de la playita. ¿De noche? ¿De o de noche? O a mediodía. No, me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no, de, día, de, día. ¿De, día? ¿De día? Ah, bueno. Ah, con la bandera. La, ojalá la, que no te hayan grabado. Qué bonito, oh, weón. Ojalá. Ah, oh, no. No. ¿Te gusta te, a este delantero, verdad, que estamos hablando? ¿Te gusta más marcarlo en la mañana? In, in the morning. Claro. ¿O en la noche? In the night. Para que sepa que la Vero hable inglés. Claro. claro, futbolísticamente, futbolísticamente hablando. ¿Cómo te gusta marcar a este delantero moreno que te gusta hacer cara a cara de frente? Donde caiga. Ah, el delantero. Por, por el sector que caiga. El sector Apenas que caiga, lo pilláis mal parado, ¡pa! se aprovecha. Donde caiga, se aprovecha. No, ah, si donde caiga, la, claro. la marca es férrea, güey. Sí. claro. Preferencia, futbolístico. ¿Preferencia de noche, pero, Preferencia de noche. Pero donde caiga, está bien. A donde lo pilléis mal parado. A donde le mal parado, está bien. Sí. Ya, y aquí te voy a, te voy a hacer. Eh, no, escúchame esta weá. Oye, la Vero bueno. ¿Se, te, se mandó su caca. No dijo, o bien parado. O bien parado. No, sí, también. Sí, bien, sí, bien, sí bien, pero es que, es que depende de la marca, ¿verdad? Claro, si la marca sí, es férrea, claro. bien Obvio, parado, eh. entra como avión. Sí. No, no debería haber hecho eso. Pero, eh, y aquí te voy a decir, marca, a la, como hemos hablado, ¿verdad? Claro. Marca sin canillera, ¿a la primera, el primer encontrón o, o dejamos que sean dos, tres partidos? Uh, papá. Ahí me complicaste. Sí, ¿no es cierto? Claro. La cagué. Depende. Depende, pero uno iba viendo. Sí, Habiendo pero, si pero, no, pero, pero que no podía ir. Ah, durante el transcurso del primer partido vais cachando. Claro. Ya, está perfecto. Va Depende ah, cómo vaya el partido. Depende, Depende cómo vaya el parte, partido. Si está muy intenso, claro, puede ser. Si el partido está fome, no hay juego en la área. Hay que tomar decisiones en cada en minuto. En cada que, minuto. Si puede ir avanzando, viendo. no. <laughs> de verdad, bien. ¿Qué es? ¿Y ahora qué? ¿Para qué para arriba? Sí, sí, sí. Para que siga esta bueno. <laughs> eh, ¿Cuál es la noche perfecta pero romántica del Nacho Tapia? ¿La noche romántica. Más? Sí. Por favor adelante. Todas las cámaras de Pixlab son todas tuyas. No Juega se de la se que estáis para que... el momento, pero sería. Me gusta mucho salir a cenar primero. Ya. Bien. Salir ¿Listo? a cenar, salir a cenar. Eh, si es un día libre, ojalá. No sé, alguna cabañita. Oh. Una cabañita relajada Ojalá vaya al el cajón del mar Cerca del mar No, cerca del mar Ah, es verdad ah, que eres? te gusta con Conare Para hacer calma No <laughs> Para cerca del mar, una buena cena y romántica. ¿Cocináis? ¿Ah? Pues si estáis cerca del mar, una, una rica cabañita, preparáis la cocina, todo el cuento, te animáis. así. Cena, ojalá restaurante, cenitas de restaurant. No ya, la... <laughs> para no tener que lavar los platos. Para no cagarle, <laughs> para no cagarle después, <laughs> no, <cagarla. risa> no sé, no sé que para no espantar, para no espantar. Es claro. Sí. <laughs> es verdad. Y de ahí claro, todo esto que hemos hablado con ella anteriormente de la marca persona, sin canillera. Sí. Ese fue el pimpo. No, pong picante. te faltó una. No, no me faltó ninguna. Eh, hey, la clásica no? tuya. No, no. ¿Cómo? No, no la clásica o sea, no. no es muy buena. Te faltó la de la... Sí, Ah, sí, no. Es que, es que lo contestó también. ya la... Es que Lavero aprovechando vale. esto, le encanta meterse no. en este en este es momento. Es que esa es tu pregunta televisivo. clásica, no podemos perderla. Nacho, a ver. <risa> Siento... <risa> Se aprovecha, porque tú, yo sé que te entrenáis temprano, ¿verdad? Ya Pero es. se aprovecha, se aprovecha. La, la... ¿Sí? Se aprovecha, se aprovecha la militar no Sí, sí se sí, quiere, sí, se aprovecha. Si se puede, se aprovecha. Se puede, se aprovecha. Si hay permiso, sí. Si... Claro. Si hay permiso, vamos. ¿Cont ¿Contenta? Sí. El hombre es a todo terreno en todo Oye, momento. el ping-pong picante ya ha tenido tanto éxito que acá la gente ya está, ¿Está, está tirando, tirando preguntas. Pregunta. <laughs> Tan wea, ya que están no. hablando de fútbol, dice Reinaldo, ¿Ya, ya? Eh, Nacho, ¿te gusta jugar en pasto corto o pasto largo? No, eh, puede ser. El, ¿El estadio de Conce Antiguo? <laughs> el, ¿El terror, antiguo, el, el terror ¿eh? antiguo? ¿San Carlos de Apoquindo? ¿O, o Baby Fútbol? El flexi, no <laughs> Baby fútbol. Baby fútbol está bueno. Entra más rápido el juego o el juego es más rápido. No me quejo. No, 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 así no, sí. Oye, hay que jugar en todos lados. En todos lados. preparado preparados? Pepas largas, Pepas cortas. Con en todos lados jugaste? ¿Qué te parece? En todo barro. No, le veo mucha cara de asco. No, yo si había que jugar, había que jugar. Todo es cancha. Todo es cancha. Ahora puedes cerrar tu sección, por favor. Cierro mi sección diciendo, este fue el ping-pong picante con Ignacio Tapia. ¡Tiling! Bien, 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 bien. Saliste bien, saliste bien, saliste Oye, bien. Falta el... Eh, bueno, tú ya estás ahí en otra etapa tuya, pero la Vero tiene que mandar la buena noche a los cabros de la casa Alba, por favor, que siempre están esperando pa para pa que estén con el alambre. Vamos. <laughs> me manda, me manda. Vamos, es que siempre ver, no están viendo los de la es que Casa Alba. acostar estos y mañana si en que kirchner... están viendo que manden un mensaje porque hace mucho tiempo que no escriben <coughs> ni Que estamos un poco tristes sí. por eso. Porque ¿Para, se... ¿Para qué te casaste, po', pues, no, Le cagaste la ilusión a todos estos macaqueros. ¿Para qué han Oh. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, ah, no están está haciendo al... está, está el titán Ey, y el parte de colita La marca personal. Estaba hablando. <laughs> <Pobre> Max, siempre Maxi. <laughs> compañero que la... manda fotos y... Oye, ¿Te, ¿Te está viendo algún compañero hasta ahora, no? Yo creo, no sé. Sí, que sí. no sí. sé. Deben estar durmiendo. Seguro, bueno. o sea, capaz. Se levantan de prano. Ya, muchachos de la Casa Alba, este beso es para ustedes. No se olviden vernos lunes y jueves aquí en Media Punto. ¿Y cómo están ahora, Nico? ¿Los de la Casa Alba? <risa> <risa> Sí. Oye, tenemos que ¿no? 11 de la noche nos comprometimos sí, con la gente de la U a tener solamente pa un rato a, a Nacho Tapia para que pueda ir a descansar y ¿Qué? hay que entrenar mañana. A dormir. Pum. A dormir. Pum, 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 pum. ¿Qué, significa, la... eso? ¿Qué <laughs> significa eso? ¿Qué significa eso? El Nacho está pololeado. Por eso yo no quise hacer preguntas fomes, ¿cachai? Por eso lo llamo al lado futbolístico y no tiene nada que ver con la vida sentimental y afectiva. Podría ser peligroso. Podría ser peligroso, entonces. Claro. Pero está boleando a su meta con el bombo a dos manos, está escuchado. O <laughs> es de su No oye, oye, desubicado, güey. Bueno, tenéis razón la cague, perdónenme. Lo está Joder. viendo la familia, güey. No, si qué sabe la familia si el Nacho le gusta la música o no. <laughs> porque me, me, me juzgan. ¿Tu familia ah, sabe que está ahí emparejado? Sí, sí. Ah, ya, para que no sabe. la caguís, po. No, pero pues cómo la voy a cagar si él no, me conoce? a tu pareja? Sí, la conoce. Ay. Uh, te quedamos. La, la lleva para Concepción, así que. Ay, ah, eso. va bien ah, encaminado. ¿en sí, sí encaminada. Eh, ¿Qué? ¿Neurocirujana? Ajá. ¿Me está estudiando? ¿Qué hace? No, está ahí nomás. No. <laughs> ¿Qué dices, maricón? Está ahí nomás. Ya, no, está, está bien. bien. Estoy feliz. Oye, le agradecemos sí. a Nacho Tapia por estar esta jornada acá en Media Punta. Muchas gracias. gracias por la buena onda gracias. y también el, el mensaje que dejaste eso sí. cuando contaste que por, en, un, en algún momento lo pasaste mal y que, y que te sirvió, y creo que es mensaje para pa las nuevas generaciones, para quienes están viviendo claro. también momentos similares. El fútbol, el fútbol consta de situaciones más difíciles que felices. ¿eh? Así claro. el deporte en realidad. Sí. Y, no, y hay que saber llevar esos momentos difíciles. Y muy bueno lo que dijo el Nacho. Este, con su experiencia personal claro no, bien oye Nacho y ojalá también sirva para cuéntale a tus compañeros que viniste que lo pasaste bien que el ping pong picante ya nah. no es picante ahora <laughs> <ya risa> es solamente algo futbolístico para que puedan seguir bolido. viendo la verdad porque... que con el ping pong tenía más miedo ¿sí? sí, sí pero te la bien. maquilló bien. Bien. bien te la maquilló bien lo que pasa es que veía lo... es que yo soy muy televisivo veía <laughs> <Me, me, me risa> los capítulos y dije no me no era, que la cagar dije no, no se portó bien, tipo. bien. No, así te que tenido, gracias por tenido. haber venido y, y eso ojalá puedan seguir viniendo otros futbolistas a la gente le encanta conocer otros lados no, claro. sus historias son simpáticos te, ¿Te sentiste cómodo no esto, sí. esto es más que no una entrevista así como sí. tan formal no mucha buena onda así que una conversación fue muy, muy, muy grato bien ahí está te dejamos ir entonces, eh, Nacho. Nacho nos no 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 acompañan por Fanat. Nosotros seguimos, ojo, nosotros no? seguimos por media punta. Ah, sí, este weón, este, yo también me tengo que quedar. Sí, punta si nos para queda para todavía para el ah. programa, tenemos que hablar de muchos temas. Ya. Yeah. Ah, sí. bueno. Para, para, Nacho, para ¿no? acá. Gracias, a comer gracias? pizza, pues weón. Okay. Perrito, gracias, gracias, hermano. Saludos ah. en la casa, ah. pásenlo bien. Claro, ¡Ajua! No Cuidado no vayas a romper los focos, weón. ¡Oh, que está ahí grande! Oye, Oye yo, espérate antes de seguir, ahora que miro la cámara hay una cerveza acá que se puede dar. ¿Sí? Mejor tomársela, ¿no? Oye. Oh, yeah. Antes de seguir, déjame oh, saludar a Mundo Experto de Easy porque este marzo es Easy porque llegó el catálogo del experto con todos tus proyectos, con todo para tus proyectos y además Easy tiene toda la tienda y el sitio web en 12 cuotas sin interés, pagando ¿Qué? con cualquier tarjeta de crédito. Y si eres socio Mundo Experto, participa por una de las 10 gift cards de 100 mil pesos. Easy renueva el amor por tu hogar, ya lo sabes vez, no te lo pierdas. Muy Punto bien. Ahí está, Easy. el catálogo del mes del experto. experto. ¡Ah! Del de alambre. Podría salir perfectamente Nico Perich en ese catálogo, porque sí, dice obvio. que es un experto. Sí. No, y puedo salir con, una, con el taladro en esta mano y con el martillo en esta otra. Y así. Oye, <laughs> entonces, antes, de seguir, de antes de seguir, antes de seguir... Tengo que centrarme en la selección chilena. Espérate, deja de mandar un saludo que mi, te voy a explicar. Mis abuelos están en Buenos Aires, mis nonos. Oh. Y eh, me llamaron sin querer, yo estaba acá al aire, me llamaron oh. sin querer, pero lo que querían era mandar un mensaje. ahora me llegó el mensaje escrito, dice. A ver. Saludos al equipo y en especial a mi nieta Vero. Muy Uno. bueno el programa, lo felicito. Esa es tu abuela de es Punta mi no, Arena. No, no, mi no, sí, pero no Está la que Buenos tú conoces. Mi, ah, por el lado de tu papá. Por el lado de mi papá, mis nonos. Mira. Así nonos. que nos están viendo desde Buenos Aires, son de Punta Arena, pero están pasando unos días en Buenos Aires. Después del ping-pong picante de Nico Perich, yo no sé qué pensaron ¿Qué de este programa. Más maravilloso, justo te Oye, pero, hoy día. pero Nico, ¿sabías que entró a jugar? Cómete una pizza. Plano general, plano general. Plano general. <laughs> Dele. Sí, a mí también. Oye, jugó, ¿cómete una pizza? <laughs> no. Esta es agridulce. Agridulce, sí. Gracias a nuestros amigos de Mitch Pizza. ¿Te gusta el agridulce? ¿Cuánto? ¿Qué digo? dije yo? Oye, que no, Mitch. No, si tiene del año que le pida. Es melt. Met pizza, <laughs> <met> pizza, <laughs> met pizza, Melt Pizza, Melt Pizza, Melt, weón, Melt. <laughs> Me... Ahí sí, ahí sí Oye, Muéstrala, hueón, muéstrala Pero Oye, miren, ríense de este weón Va a tener que cerrar la caja Mejor mostrémosla sí, Ahí sí Esta, 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 esta Y esta otra Déjala acá, No, esa hueón. no juega Oye, a los chiquillos de Mel Pisa, perdonen a este weón <laughs> Oye, Oye, déjame Esteban saludar rápido a la gente. Turco Nasser, que siempre nos ve, comete una pizza. Fútbol Club. Eh, Marce Cárdenas, faltó Cabral en la nómina. Sí. Estela, manda saludos desde Buenos Aires. Benito Silva. Benito, Vicente sí. Pizarro, faltó en la nómina, dice por acá. Eh. Felipe Gallegos dice, hola chicos, les envío un mensaje por Instagram. Un abrazo a la distancia desde Osorno, en un ratito más a la calle, nuestro amigo Carabinero. Es Haz amigo, un padre. frío que te lo encargo, media punta siempre. Calzón dejen su de like, blanco. recuerden, dejen su like. Eh, traigan a Renato Cordero o al Chelo Morales, dice la gente, jugadores de la U. Eh, lo más grande, Loco Perich, dice Marce Cárdenas. Oye, el Chelo Morales entretenido, ¿no? Tiene que ser entretenido. Sí. Vamos a averiguar el... El sobrenombre al Nacho es Nacho Flaco, mentira esa weá. Tiene, tiene, que, que, grande, tener, tiene, tiene, tiene que tener un joven. sobrenombre. A ver, vamos con la selección chilena que va a jugar este viernes, 16:45 hora de nuestro país. Va a jugar la selección chilena frente a Albania. Debut de Ricardo Gareca en La Roja. Será el primer partido de esta nueva era que comienza pensando justamente en cómete tres pedazos. <laughs> El Nico no hace así. Me no hace así. El tercero. <risa> <risa> a la chucha la dieta de nuevo, mierda. No, porque yo soy por como pedacito. Espérate, déjame ¿No contar te una te infidencia. Tiro, déjame no. contar una infidencia. Que hoy día, antes de todos somos técnicos, no vengo más. la Vero me dijo, Dani, estoy mal. Ando con dolor de guata. Sí. Y me tuve Tomé que tomar un ir. remedio. Tomé y mira, ahora está comiendo pizza, güey. Pero es que no me puedo contener a Melt. Sí, Pero un poquito. Igual antes de venir me comí dos huevos duros que me hice... Um... ¿Dos huevos duros? ¿Pues si estáis con dolor de guata, güey. We... No, huevos duros me los hice yo para comer proteína. Oh, oh, oh. <laughs> ¡Huevón sabe hacer huevos duros, huevón! <laughs> queque! Me quedan ricos. ¡Mira la güey que dijo! Esa hueá hay que echarle en agua nomás. Pero hay que sacarlo en el momento preciso. <laughs> ah, mira. Ese, esa es. Esa es, ya sabí. Esa es la técnica. Sabe sacar los huevos en el momento preciso. Según ella. Ella lo dijo. Se se no come, nosotros. Se los comenzó la. Ya. Juega la selección chilena. Este viernes, debut de Ricardo Gareca. Quiero que vayamos de inmediato con la gráfica ya para eh. que veamos la probable formación, la que trabajó hoy día Gareca y es la que seguramente va a salir a la cancha y la vamos a desmenuzar, la vamos mm. a analizar. Quiero leer opiniones de la gente que está conectada junto a Media Punta. Media Punta. A ver. Vamos con la formación de inmediato, que dice lo siguiente. Claudio Bravo será el arquero de la selección chilena. Línea de cuatro en el fondo. Por la derecha, el histórico Mauricio Isla. Dupla de centrales, Igor Lichnowsky y Paulo Díaz, dejando por la izquierda a Gabriel Suazo. Dos para el corte. Uno es Rodrigo Echeverría, que seguramente va a ser el más centralizado, junto a Marcelino Núñez, dejando. A Alexis Sánchez para la salida. Ahí vamos a ponerle un nombre a la posición de Alexis Sánchez. Y en la delantera es Osorio Darío por la derecha, por la izquierda Víctor Dávila y como centro delantero, buscando el gol que ha extraviado la selección chilena hace harto tiempo, Eduardo Vargas. Esa es la probable formación la que entrenó hoy eh, Ricardo Gareca, ya me quiero meter en el uno a uno, pero en los nombres, primero Ero, dale tú. Lo que pasa es que estos son los nombres de ayer y hoy, no han cambiado, pero entiendo que en el entrenamiento de hoy hizo un 4-4-2, con Alexis y Vargas adelante. Sí, o sea, perfectamente esta formación que vemos puede transformarse en 442, claro. Sí, pero esto... Baja Osorio y Baja Dávila. Sí, eh, y creo yo que... Imagínate, hace cuánto no vemos esa dupla en delantera. Que eh, mande la receta de los huevos. La empezaron a agarrar por huevos, la viste, que mande la receta de los huevos. Mira, mi mamá me escribió, hija, qué bien que hiciste huevo duro. Puta, tu mamá te quiere más que el Sí. Oye, eh, yo, bueno, no sé finalmente qué tarea le van a dar a Alexis, pero me da la sensación de que no tan retrasado como lo hemos visto los últimos años en la selección eh, y que además es, es un desgaste mayor para Alexis. Entonces, sería bueno que esté bastante cerca de, del arco rival, que se pueda asociar con, con Dávila y con Osorio. Y a mí lo que. O sea, me gusta, esta, me gusta esta, esta formación, me gustan estos nombres, pero también me gustaría eh, ver a Ben en algún minuto o a Aravena, por ejemplo, por izquierda. Yo creo que Católica está pasando muy mal momento, pero Aravena sí ha podido lucirse dentro de, de lo poco que se puede lucir en un equipo que anda muy mal colectivamente y Ben, yo creo que no va a tener opción, por lo menos, de titular ninguno de los dos partidos porque finalmente fue llamado a emergencia. Lo mismo que Aravena. No le gusta. Nico, ¿qué Mira, te parece? De estos nombres de los que vimos ahí son todos los que llamó la primera nómina. ¿Te comiste mi pizza con.? La probé. Te la comiste? No, probé un pedacito así, deja de hablar. Nico, ¿qué te parece esta formación? ¿Te parece lo lógico? ¿Te parece algo llamativo? Con lo que tenía disponible está bien. Yo creo que me, a mí me interesa mucho ver a Marcelino Núñez ahí, que es el lugar donde viene jugando. Mm. Y me interesa mucho verlo de, de una vez por todas tomando posesión de un puesto. que Lo hemos esperado. Que lo lo hemos visto por, por la otra, derecha, otra. por el medio, por la izquierda. Listo, pero en esta posición no lo hemos visto. Va a estar mucho más retrasado y haciendo una labor con Echeverría porque después Alexis, si no, queda muy huérfano. Yo creo que esto es un 4-2-2-1-1, una cosa así puede llegar a ser. Con Alexis retrasándose, si a Alexis no le gusta, ya, ya le dijo también Gareca este, Garega que no lo quiere de centro, quiere que llegue a los centros, pero, pero, eh, pero Alexis llega a los centros cuando son desbordes. Si pasa al lateral, la, él va a llegar. Eso sí, cuando es más centralizado, él le espera la pelota fuera del área. Entonces, pero yo creo que es una buena, es una linda oportunidad para varios jugadores. Oye, Nico, ante una selección que es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Tiene varios jugadores jugando en Italia, por ejemplo. Eh, Hoy seleccionó el arquero el... Ah. El poli y el primer eh, que juega en Albania es este, es el tercer arquero. Ninguno juega en Albania. Mira. Va Bravo mañana de titular y supongo yo que de capitán. Debería. Debería ser el de capitán. Eh, queda fuera eh, Brian Cortés, un arquero que viene jugando, a diferencia de, de Claudio Bravo, que no viene jugando, pero que está en una liga más competitiva que, que la de Brian. A ver, esa es la realidad. Yo esto lo, se lo pregunté a Johnny Herrera hoy en el programa. Y él dice que no, que es mucho más importante que llegue un jugador, que un arquero, principalmente de esa posición, que venga con minutos en el cuerpo. Más que alguien, por más que esté en una liga más competitiva o más difícil como la de, la de Claudio Bravo. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te gusta que Claudio Bravo, pesa que no viene jugando, sea el titular mañana? ¿O crees que eh, se merece la oportunidad Brian Cortés, que sí viene siendo titular acá en Chile? Es que tiene que verlos a todos. Pues incluso en la conferencia de prensa tenía la opción de verlos hasta los tres, jugar minutos todos. Está bien, ¿no? o sea, son dos partidos súper importantes para la selección y sobre todo para él, porque tiene que tratar de plasmar algo que alguna idea de quién en más. Que algo que los jugadores vean a la selección y ya sepan lo que tienen que hacer. Ah, yo, tendré, yo voy a, si me seleccionan, voy a jugar acá. O yo voy a jugar acá. O los que no jugaron, idea pulga, bla, bla. bla. Ah, este va a ser mi posición, que sepan lo que hay que hacer. Uh -huh. Eso sería muy bueno. Y se va a jugar entre dos, entre dos selecciones que son muy importantes, las dos. Bueno, Francia ni hablar, verdad. Pero Albania clasificó primero en su grupo a la Euro ahora del 2024. Segundo República Checa y tercero Polonia, que estaba sí. jugando el repechaje hoy día ganó 5-2. Uh -huh. Entonces no deja de ser un equipo interesante con jugador interesante también. Tiene muchos jugadores del Tottenham, del, del Chelsea pasado al Tottenham. El volante central el del, del Inter. Entonces, es una selección importante. Y que un buen apretón para pa Gareca. Para ver en qué. Vamos a ver qué pretende. Cómo, cómo Pero espérate. Tú decís. Eh, a Claudio Bravo seguramente lo está probando. Como quizás también en algún momento va a probar a Brian Cortés. Pero sí creo que marca un precedente. Que en su primera formación. Ponga a Claudio Bravo sí. de titular. O sea. Si, si el titular para Gareca es Brian Cortés, creo que Brian Cortés debería haber partido en este debut no, de Gareca porque en la Francia, selección. Porque Francia, Pero por eso te digo, o sea, yo creo que Cortés tiene todos los méritos para jugar en la selección. Yo creo que va a jugar con Francia, Cortés. Yo creo. A no ser que Gareca tenga pensado realmente darle minutos a los tres y juegue Claudio, qué sé yo, 70 y... Pero ti el titular, ¿quién es? De la selección. El que juegue con Francia. Ah, sí. Y, y, y si tú fueras careca, lo que, por ejemplo, lo que marcaba Lavero, que, que hoy día se lo preguntó a Johnny, de, ¿qué es más importante en la selección? ¿Un Claudio Bravo que quizás viene volviendo después de una lesión? ¿O un Brian Cortés que hace cuatro, cinco años no deja el puesto de Colo-Colo? De ¿Y que viene con este ritmo? Sí, trae ritmo. Y bueno, pero eso espero que, que, que Claudio haya logrado mantener un nivel de entrenamiento en el arco, porque el, el que no juega yo ni tiene toda la razón, es igual, el arco es de jugar de claro. posición, de no, de no tener que estar mirando a cada rato para atrás, cuando te perdí en un principio en la pretemporada, siempre es así porque venís de un mes, un mes y medio sin hacer arco y las primeras prácticas es un desastre, andáis perdido es normal entonces después ya sabéis dónde está la lapo, estáis parados, qué tenéis que hacer todo, ¿Cachai? entonces sí es importante tener un ritmo futbolístico pero bueno, si lo habéis tenido en las prácticas y Claudio es su opción de, de, de jugar y de estar en la selección de vuelta, me parece fantástico y la tengan todo. Pero pareciera que Gareca va a apostar eh, por los jugadores de la generación dorada mientras los tengan buenas condiciones. Porque sí. fíjate, de los que son titulares mañana, eh, está bueno Claudio Bravo, Isla Cuatro son, eh, Alexis y Vargas, cuatro de la Generación Dorada que van a ser titulares. O sea, ya te marca ahí una idea de que le gusta a los jugadores de experiencia. Aparte eh, fue, bueno, el, el entrenamiento de hoy fue muy particular porque se pudo grabar completo y se pudo escuchar también lo que Gareca le pedía a los jugadores. Y en varias oportunidades enfatizó con Alexis y Vargas diciéndole ustedes son los goleadores de la generación dorada, o sea, de la, de la, de la, de la eh, históricos de la, de la selección chilena y, y como constantemente marcando. Y recordándole a los de la generación dorada lo que han conseguido. Entonces, no es menor, es un mensaje súper potente y que creo yo marca una línea de lo que vamos a ver en la era gareca, que bueno, mañana, mañana se inicia de manera oficial. A ver si podemos poner en pantalla otra vez la, la gráfica de la formación, eh, porque centrémonos en Alexis Sánchez, eh, paratínico primero. ¿De qué va a jugar Alexis Sánchez? ¿Va a ser un segundo delantero o va a ser un creador, entre comillas? Yo creo que va a jugar de creador, si a él le gusta jugar más ahí. Si en el Inter juega ahí, no, no, no. no. Tiene que llegar a ser el segundo delantero, sí, claramente, por donde no esté Vargas. Vargas tiene mucha movilidad. Es algo que ha tenido siempre y yo creo que eso es lo que espera Gareca de, de, de Eduardo. Que siga teniendo esa movilidad y, y a lo mejor no tan cercano al gol pero que sí genere ocasiones de gol en base a su movilidad. Y eso lo ha hecho siempre muy bien Eduardo. Tiene buena movilidad y físicamente se ve intacto, así que eh, para mí por ahí va. No es necesariamente, te insisto, no necesariamente el ganarlo al partido va a significar que estamos tranquilos o contentos. Yo creo que en muchos movimientos tácticos de lo que pretende Careca vamos a quedar más tranquilos que con un resultado. ¿Para ti, Vero, te ilusiona el retorno de Vargas? ¿Te ilusionas? Eh, me, más que el retorno de Vargas es que me ilusiona el nuevo proceso, me ilusiona el nuevo proceso, me ilusiona Gareca, no sé si porque venía muy disminuida esta selección chilena, ya había como una sensación generalizada y que no estaba funcionando lo de los procesos anteriores, entonces yo creo que, que Gareca es un técnico que hay que respetarlo, que hay que dejarlo trabajar. Eh, y, y toma esta decisión de eh, reintegrar a Eduardo Vargas después de, de más de dos años, una decisión súper importante, y dejar fuera a Medel Son decisiones que, que marcan la cancha, que, que, que dicen algo, que te entregan un mensaje más allá de lo que podemos ver, por ejemplo, este 2024, que está el desafío de las clasificatorias en septiembre y la ante verdad. la Copa América. Sí. Entonces puede ser. Que ahí vamos a estar. Puede ser con media punta. Sí. Puede ser que Gareca eh, esté pensando en un equipo más experimentado para la Copa América y buscar jugadores más jóvenes para que puedan empe empezar el proceso clasificatorio, no que lleguen a mitad de un proceso clasificatorio o al final de un proceso. Bueno, pero sí, me gusta el retorno de Vargas, lo he visto súper contento en las imágenes que hemos visto, eh, eh, bien integrado al grupo, se extrañaban y creo que esa felicidad... A ver, estos jugadores el talento no lo pierden por no estar dos años en la selección. Claro, no se le olvida jugar. O sea, eso, eso lo tienen totalmente inc incorporado. Lo que pasa es que a veces no tienen la, la oportunidad y yo creo que Eduardo Vargas ha tenido poca oportunidad en su equipo últimamente. ¿Y por qué no poder eh, revivir estas alegrías que nos dio Eduardo Vargas en la selección? Me encantaría, a mí me gustaría mucho que mañana sea un partidazo de Vargas. Oye, Eduardo Vargas... Eh... En su equipo siempre fue medio criticado por no hacer lo que hacía en la selección. De hecho, muchos de sus pasos en los equipos eran por los buenos desempeños de la selección. Es rara la cuestión. Anda, ojalá que no sea de vuelta así. Que nadie le pegara de vuelta al bueno y e hiciera un partidazo, una buena gira y se haga fundamental de vuelta para pa, pa todo lo que es. Este juego como, como equipo en la selección sería maravilloso. Espérate, y hay algo creo que juega a favor de Vargas, es que en todos estos años, desde que Vargas, entre comillas, dejó la selección, nadie ha podido ser el goleador. O sea, me acuerdo quiénes son los goleadores en el último tiempo, Alex y Vidal, creo. Que son los que más han hecho goles. Pero nadie ha podido destronar a Vargas. Nadie. Estamos, así estamos. Por eso no hemos, no hemos podido tener una, un recambio absoluto en nuestra selección. Po. Tengo un concurso Ya. para la gente que está en YouTube, en YouTube, para la gente que opina, para la gente que le da like. Tenemos dos ganadores. Dos ganadores, ya, mira. Dos cupones. Esto es junto a Mel Pisa, este concurso. Vamos a hacer dos preguntas, una sola. Y, y los dos primeros que responden ya. se van a llevar estos dos cupones ya, para que la más buena puedan ver el partido. De la selección chilena con su buena pizza con amigos, disfrutando. Está eh, ojo que en las redes la sociales, en Instagram, Uy. tienen que seguir también a, a Mel Pisa para que participen y para que lo pasen bien. Estamos es viendo el partido de, de la selección chilena. Lavero, por ejemplo, ya es una catadora oficial de Mel Pisa. Esta es mía. Ahí está, mirá. Se están peleando la pizza. No, es que no. Pero no, ahí pero está. Es muy cuida pizza Dejen su like, recuerden. No, y para qué así Tenemos cuida? la pregunta. No para elegir de inmediato los ganadores de los cupones. A ver, dale con la pregunta. Y la otra, ¿le dejaste toda mano ya? De nuevo. Ya, este es muy fácil. Ya, el primero que diga. Ojo que los dos primeros que respondan en el chat de YouTube se llevan estos cupones para Melt pisa, ojo, acá, <laughs> acá, acá hay un requisito, todavía no tiramos ni la pregunta, acá hay un requisito, Qué para que adelanten escriben su Instagram, porque en la misma respuesta tiene que ir su Instagram para que los contactemos obviamente y la respuesta. Entonces, por mientras tengan listo el Instagram. Claro. Y después... Anotan, para la... anotan la respuesta para, para ganar tiempo. La pregunta es: ¿cuántos pedazos de pizza puede llegar a comerse la Vero que en una noche? ¿Cuántos <laughs> pedazos de pizza se ha comido la Vero? No, encanta. no, no, esa no es, esa no es. Me encanta porque nos va cortando la pedacito y termina comiendo yo. Estoy igual la wea. Ya, atentos. Esta que está muy buena. Esta está muy buena. Atentos. Te pegué sin querer. <laughs> Lavero me mira así con cara de malo. Te pegué sí, sin querer. Sigue, sigue tú con el programa ya. Arrieta, nosotros estamos comiendo Sí, ustedes cómanme el pizza nomás. Ya, atentos, dedos rápidos, que viene el concurso por los cupones de Melt Pizza para que vean comiendo rico, comiendo rico el partido de la selección chilena. La pregunta es, ¿cuántos goles oficiales lleva Alexis Sánchez en la selección chilena? Vamos, 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 vamos. Vamos con la respuesta a su Instagram y la respuesta Instagram y el número. En la misma respuesta, vamos, 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 vamos. vamos. La gente, recordemos que le llega con un poquito de delay, entonces todavía no empiezan a aparecer para nosotros la no, respuesta. delay no es la. Pero ya se viene. Acá tengo la primera respuesta, pero no puso el Pongan Instagram, el así Instagram, que chao. No puso Instagram, el Instagram, Instagram chao. Que Son hueones, el Instagram y ahí está el primero. No, no, pero ahí está el primero. Kizan. Sí, Cristian Holzalfpell. Y Alonso Reyes. Ahí está. Martín bueno, Bravo, Martín tú, Bravo, ya. Cristian y Martín Bravo, ahí están los ganadores, arroba Kichan, Kichans, guión bajo 51, no, vos 51 la respuesta, ah, vos. ¡Qué weón, y Mi Bravo Durán también, ahí están los ganadores, Mi, Bravo el Durán, ahí están, el Durán no, se van a contactar guión ahora ya, 51, la gente de, de Media Punta, la producción, para que comenten y para que se lleven Oye, estos cupones junto a Melt Pizza. pizza. Yo me, me comería otro pedazo, pero no quiero que la Vero me muerde un dedo. Antes de seguir, déjeme contarles que ustedes tienen que entender la pasión pensión? del juego como ningún otro y proporciona, además, me refiero a 20 bet, cuotas inmejorables para Así hacer tu señor. experiencia de apuestas. Aún más, más emocionante. Emocional. Con 20bet siempre serás parte de la acción. Únete ahora a la comunidad de 20bet y apuesta como un profesional. Recuerden que registrándose en 20bet con el código Media Punta, media tienen punta. un bono de bienvenida del 100%. ¿Qué significa esto? Siempre lo explicamos. Si ustedes se registran, ponen 10 lucas. El código Mediapunta les regala 10 lucas más. El 100%. Así que ya saben, junto a 20bet tenemos. Cuotas, a ver, para lo que viene. A ver qué tiene el fin de semana de fútbol. Y este viernes específicamente. Albania-Chile. Mira, el triunfo de Albania paga 3.15. El empate 3.15. No. Y el triunfo de la selección 224. Ojo, la selección favorita. Sí. No, para pen... 20 bet. Le pongo 10, Luquita a Albania. Nah, weón, penca. Pero qué penca. Pero espérate, bueno, tú bueno, pones 10, Lucas, y te llevas. 30.150. Tre... Bien, Vero. Sí. 30.150. Mira el cálculo que sacó Mentayo. No, no, está mal. Y si... Mira, ¿Cuánto era la cuota? No veo. 3.15. 3.15. Ah, ya, no. Entonces son 30.000. Yo no sé. 4.50. 450 si es que... ¡Oh, chorro! Claro, ¿no? 15 por 3, ¿o ¿no? No, no? no sé. No, no, yo no sé sacar no, esos cálculos. No, no, no. O sea, sé que si no es no me hagan caso, mejor use tres, la calculadora. 30. Pero ahí está. A ver, ya, hagamos rápido nuestro, nuestros pronósticos. Nico, ¿por quién va ahí? Empate. ¿Vero? Victoria de. ¡La Roja! ¿Por Triunfo de Chile? Chile, yo también. Quiero empezar oh. este, este proceso con la ilusión. <laughs> ¡Ojo, que no Triunfo no de no Chile es mal resultado! Veamos cómo juega nuestra selección. Albania es un equipo importante. Están pasándose rollos. vamos a ir allá y los jugamos en gol? ¿A dónde? Mañana los quiero ver. Ben, Ben Britton. ¿Qué? ¿Tiene cabida en esta selección? Hoy es tercera opción. Porque no lo citaron. Es la tercera opción del... del, del tercer ¿Pero tú, tú por qué lo estás viendo? ¿En qué posición? No, si él le dijo por esa... Uh, que se siente es? más cómodo al centro, al centro, delantero. Al centro, no centro delantero. pero juega por izquierda. Él sí. es de centro delantero. Pero yo creo que no es centro delantero él, tampoco. Él, él fue. Él, él, como sí, centro él, centro o sea, delantero. sabe sí. jugar sí. centro delantero. ¿Es más que Damián Pizarro. No, listo. No, otro. no. Como centro delantero, no no, 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 Yo la verdad que en la selección creo que nunca lo he visto no. jugar de centro delantero. Por, por pasajes, bueno. no, no, con la posición claro. fija. Sí. Yo, no, yo no sé, no sé cómo va a jugar Ben de centro delantero. O sea, lo conozco como extremo. Él es muy buen extremo izquierdo. Ese, esa diagonal que hace, muy buena. Sí. Pero, pero de centro, diagonal no me, me lo imagino. No, para pero Tibero, cuando lo hacían retroceder mucho, terminaba muy cansado. No, porque pues me acuerdo que, que Berizzo lo hacía buena, casi buena. ser un lateral volante. Sí. Pero para ti, Vero, eh, ¿tiene cabida? Yo creo que quizás en este momento no, pero sí en la, sí unas semanas más, unos meses más. Tengo fe de que al menos con estos entrenamientos eh, Gareca va a tener otra visión de, de la que tenía hace dos semanas. ¿Por qué no vemos tan bien, Vero otra vez? Porque nos ayudan las cámaras, los micrófonos y las luces de Pixlab. Store. Store. De hecho, voy a contarles que mi mamá me acaba de mandar un mensaje ¿Qué que dice: dice "Qué lindo se ve tu pelo". Ah, es que mira, yo la le la quiero la decir bien. a mi mamá que no es que esté lindo mi pelo, se es que lavo. Pix Love Store hace que se vea lindo mi pelo. Y se lo lavó, dice Nigo. De hecho, sí, me lo lavé hoy. ¿Viste? Porque no todos los días se lava el pelo lavero. Oye, yo que estoy para la cagada. ¿Por qué no me dijeron que... Pero estoy igual te ves bien con PixLab Store. Igual nomás. cuándo te resfriaste, Juan? Anteayer tengo medio ya con los Oye, ¿cuándo colgando. festejamos el cumpleaños de Mavi? Ya fue el martes. No, pero ¿cuándo lo festejamos? Ya fue el martes. ¿Pero Mavi va a hacer algo? No, ¿qué va a hacer? ¿Vamos? ¿Vamos al festejo? Vamos al festejo, el sábado. ¿Dónde va a ser? No, eso no se puede decir acá. No, 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 porque después... No, 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 no. Vaya, vamos. Ya, a pero yo sábado. le voy a escribir a Mavi que quiere ir al festejo de su cumpleaños. Así que ahí nos vemos, Dani. Oh, ¿Va a ir con chófer? chofer? ¿Por qué? Porque si no... Es que no al si no es que le manejan. Le manejan. Le manejan. Le manejan. Una frase del Toy. Oh. Señora, le Cuidado. Oye, ya, espérate. El lunes tenemos programa. Vamos a analizar el partido de la U, porque la U juega el lunes a las 7. Tenemos... Tenemos Living TCT. Vamos a ver el partido, pero... En mi casa. El lunes juega la U y a las 10 vamos a estar acá analizando el partido de la U. Vamos a estar analizando lo de la selección chilena. La previa haciendo la previa de Chile-Francia el martes. Juega a las 5, creo. A las 5, sí. De cinco, sí, porque yo tengo programa De 5 a 7. Es que tengo... <laughs> que estaba pensando... Cinco tengo seis, programa no, 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 no. de 5 a 7 el martes. Porque ¿Cómo? voy a estar viendo en vivo el partido las Ah, de la ah es mira. entretenido esa. Me gusta. Y con la emoción y todo el cuento, ustedes son Va a gritar ¡Gol! Buena mierda. Me gusta esa hueá. Oye, eh, denle like. A quienes de... nos están viendo en vivo por YouTube, porque el dedito para arriba nos ayuda a llegar a más gente. Exactamente. Le llaman el algoritmo. Le llaman el algoritmo y en otro, en otro lado le llaman el dedo. El dedo para arriba. Mire, Nacho Tapia me empezó a seguir. ¡Ah! ¡Qué gusti. Ahora llega a la casa, le sacan la chucha. No. <risa> 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 eh, Otra cosa. Síganos en nuestras redes sociales. Llegamos ya a 61.000 así. ¿En serio? En Instagram. No caché. Sí. A ver. 61.000 en Instagram. Y la... Arroba Media punta, y bajo CL. Síganos en Instagram. ¿Y Media Punta está en vivo. Y en también in... en TikTok. En más Instagram. Más ah, no. ¿Por qué me parecía que estaba en vivo? Es que a veces queda como so, cuando so, transmitieron so, en es, vivo. Es, es, ¿Somos más que en TCT? Sí. No. Pero denle oh. like, denle like. ¿Cuántos somos, Vero? Somos 61.200. No Mira, la semana pasada éramos 60.000. ¿Y ahora? 61.200. ¡Y el último cómputo! Ahí está, ver, síganos. Señor. Está Sigan. lindo el Instagram de Media Punta. Hacen una buena pega acá los muchachos. Sí, ¿verdad? suben los reels de los Soy, programas, bien. los mejores momentos. Soy el mani larga. ¿Cuál es tu Instagram, Nico? El mío es arroba Nico ¿El tuyo, Vero? Es arroba verobianchi89. El mío el de Arrieta P, de Arrieta P, de para que nos Arrieta sigan a nosotros también. P. Ya nos vamos. De Arrieta P. Oye, pero hay que actualizar la hora del insta de, de la información del Instagram, porque dice de lunes lunes y jueves 22:30 por YouTube. Vamos 22. Vamos 22. En serio, es 22 sí. horas? Pero es relativo. La gente ahí en, YouTube, en Instagram se, se entera siempre a qué hora vamos. Pero ya me encanta, Porque está muy a... lindo. Yo siempre subo la foto. Sí, po. Del, ahora bien, vivo. El lunes nos vemos entonces con un programón. Muchas gracias a toda la gente. ¡Cabón! Gracias, Vero. Gracias, Nico. Chao, 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 chao. Muchas gracias. ¿eh? Moleta, muchas gracias. Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre! El catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo no en 12 sin interés en tienda y en Pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy. Muchas gracias. Boleta, muchas gracias.